a la capital de Baja California, aquí en Mexicali, donde estamos de lleno en los playoffs de la Liga Cisnova, el LNVP en esta campaña 2022, que ha arrancado lo bueno, señores. La postemporada donde el equipo número uno de la competencia aquí se está presentando y se está anunciando. Los Astros de Jalisco, que han borrado prácticamente a Mexicali en dos partidos. Y hoy el equipo de Mexicali, la mejor noticia para ellos es regresar a casa, regresar al auditorio del estado, regresar al PCF, donde hay historias que han hecho este club ya histórico, ya de los más importantes en esta joven liga. 4 títulos, al igual que Monterrey, al igual que Jalapa, y que hoy buscará que la casa pese, que el PCF poco a poco la gente vaya llegando y poder recuperar terreno, Alfonso, ante un equipo de Jalisco que se conocen hasta cuando están dormidos. Es un equipo muy bien trabajado, y que hoy, insisto, Mexicali tendrá mucho que mejorar. Lo comentaremos más adelante, varios aspectos del juego, si es que hoy al final de 40 minutos o más quiere salir con la victoria. Bienvenido, Alfonso López Trasviña. Gracias, gracias, mi querido Elia Montes. Amigos, nuestros les damos la más cordial de las bienvenidas. Todo el equipo de trabajo de AM Sport, Internet TV y, por supuesto, cadenas afiliadas en plataformas, al igual que Canal 66.2 en Mexicali. Le damos la más cordial de las bienvenidas con este preámbulo de algo muy tradicional en Mexicali, en tierras cachanillas. La cultura china tiene un papel preponderante y muy importante dentro de la sociedad y la comunidad mexicalense. Estamos viendo en este momento la presencia del dragón chino y, por supuesto, de igual manera, los perros chinos, que la verdad es una cultura junto con la del mexicalense, venido desde muchos puntos de la República, y por supuesto la comunidad china del exterior no es la excepción. Y con este preámbulo y este colofón se hace la presentación oficial de los jugadores del equipo de los Soles de Mexicali, en la voz de la voz que vende, la voz que anima, la voz que arenga, la voz explosiva de Josh Trujillo. En un momento más, lo cierto es que, amigos, y Eddie Van, pues será un duelo realmente interesante el equipo de los Soles de Mexicali a tener que levantar ámpula para de esta manera buscar acercarse en esta serie, en donde tanto el equipo de los Astros de Jalisco en la zona Molten y el equipo de Fuerza Regia de Monterrey se colocaron a la mitad del camino. En este momento está en proceso el partido entre Fuerza Regia y Mineros, en donde pues ahora sí que Mineros están arriba en el marcador. Bueno, pues igualmente acompañándote, mi querido Diamant Montes. Así es, mi querido hermano Alfonso López Trasviña. Saludos para todos ustedes. Y esto arrancará en cuestión de 6-7 minutos, cuando la Molten suba y empiece a votar en el auditorio PCF, que retumbe el PCF, así lucen las pantallas con estas imágenes que usted ve en sus pantallas hoy. Alfonso López Trasviña, de nueva cuenta se ven las caras, lo hicieron en temporada regular y ha sido una serie, ha sido un encuentro que lo hemos visto constantemente, más allá de lo que genera el rol de temporada regular de las últimas dos campañas. Esos equipos se han topado en postemporada. El saldo a favor para el equipo de Astros, quien ha eliminado a Mexicali en los últimos dos años, yéndonos dos años atrás, cuando fue el torneo pandemia, después de que Mexicali quedara campeón. Recordarás aquella burbuja que se hace en Querétaro y en Monterrey, donde Mexicali va a jugar allá Querétaro contra el equipo de Astros de Jalisco, que pierde en serie ganar 3 partidos. Ahí Mexicali empezaba esta historia. Y también, Alfonso, después la temporada anterior, cuando Mexicali se va a Tijuana, a Mexicali le toca regresar a Mexicali en postemporada, después de perder los dos partidos en un escenario similar al que hoy viene Mexicali. Mexicali ganó esos dos partidos aquí en casa, pero en aquella ocasión, el torneo anterior, era serie a ganar 3 de 5 partidos. Hoy, serie a ganar de 4 de 7 partidos. Mexicali no es un escenario que desconozca. Aquí lo preocupante, Alfonso, es cómo se dieron las derrotas allá en Jalisco. Eso es lo que dejó preocupada a la afición, lo que generó molestia en la afición y lo que seguramente puso a trabajar
a, obviamente, a marchas forzadas a la directiva y al entrenador de Soles de Mexicali para hacerle un mejor partido al equipo de Astros este día jueves. No es para menos. Estamos hablando de dos equipos que llevaron procesos muy distintos a lo largo de la campaña. Estamos hablando de un equipo de Astros de Jalisco que tienen un proceso ya avanzado en cuanto a su base nacional como extranjera. El caso de Lombridge, de Javion, que incluso lo vimos la campaña pasada. Estamos hablando de un equipo que busca la triple corona porque ya fueron campeones en Cibacopa y fueron campeones en el básquetbol femenil. Y por si eso fuera poco, estamos hablando de un equipo que ha acumulado victorias, 16 triunfos contra 4 derrotas. De esos 16 triunfos, 14 victorias al hilo, 12 en la temporada regular y 12 en esta postemporada, que lo hacen un equipo excepcional. Y por si fuera poco, además de todo esto, caray, contundentes ya en la postemporada. En cambio, Soles de Mexicali es un equipo que se reinventó para esta campaña y se reinventó prácticamente para esta postemporada. Así es, creo que esto es el dato especial. Y aquí está una presentación especial. Vamos a escuchar porque esto es histórico. Un jugador NBA aquí en Soles de Mexicali. Ahí está Kenneth Farid, el jugador, me atrevo a decir, más importante que ha llegado a esta organización en cuanto a fichaje bomba, hay que decirlo. Porque ver su currículum, yo creo, Alfonso, me atrevo a decir que no se le compara con ningún jugador que haya llegado a esta liga. Sino que me corrijan con el historial, con el currículum que tiene, campeón del mundo con Estados Unidos en 2014. Más de 7 años en la NBA y jugando. Una cosa es estar, otra cosa es estar y es estar jugando. Y él lo ha hecho, lo hizo con el equipo de Denver Nuggets. Después una NBA moderna que ha cambiado bastante, donde no te permiten que no tengas tiro siendo la posición de 4 y de 5. Pero señores, un fichaje bomba que se topó contra el equipo más poderoso, que ha hecho un gran trabajo defensivo. Hay que darle mucho crédito a Brook de Bishop, que ha hecho un trabajo excepcional para marcar The Manimal. Así que señores, vamos a escuchar el protocolo de la Liga Sisnova LNVP hoy con presencia especial aquí en Mexicali, Alfonso. Vamos a proceder en este momento a el acto cívico y solemne de mucho patriotismo aquí en el PCF. La entonación de nuestro himno nacional mexicano. Vamos a escuchar a Josh Urquillo. Un fuerte aplauso de Mexicali para ellos. Bienvenidos a todos. Thank you.
A continuación, los invitamos a que entonemos nuestro glorioso himno nacional mexicano. Esta ha sido la presentación de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Segunda Región Militar, a través de la Orquesta de Música, la Banda de Guerra y la Escolta de la Segunda Región Militar. Acabado este evento cívico, solemne, de mucho patriotismo. Hermoso acto protocolario aquí en Mexicali para así dar pie a este partido. Como información para los aficionados de Astros de Jalisco, Jorge Gutiérrez
no está disponible para este partido el buen mexicano que sufrió una lesión el pasado segundo encuentro allá en Jalisco. Esperemos que se encuentre bien Jorge y para este partido, insisto, conoceremos más adelante las alineaciones, donde Alfonso López Aldiña nos dará a conocer los detalles respecto a los que hoy arrancan, porque estamos a 2 minutos de que arranque esto. Para Mexicali, ojo, estrategia. Para Jalisco, primero hay que decirlo, Jalisco no tiene que moverle nada, está jugando perfecto, está jugando un gran baloncesto. Son 14 los partidos que tiene de victorias consecutivas el equipo de Astros, una marca poderosa. 15 ganados, 4 perdidos en temporada regular. Para Mexicali es obtener hoy un mejor trabajo defensivo. Muchos huecos ahí en Arena Azul por parte de la defensa de Mexicali, que hoy tendrá que tapar, que tendrá que sellar. Más que nada, los tiros de larga distancia, donde con facilidad el equipo de Jalisco tuvo gran efectividad desde ese rubro. Y también los rebotes, donde el equipo, insisto, de Sergio Valdomillos pudo apoderarse de esos encuentros. Así que Mexicali hoy, el sello de la casa, regresar a la defensa con los jugadores que se acaban de incorporar, como Berry, como Kenneth Marie y como también Nick King. Así que ellos tres tendrán que ajustarse ya cada vez con más trabajo. Pero insisto, habrá que a presentarse un equipo completamente diferente a lo que vaya en Jalisco, Alfonso. Claro que sí, mi querido Eddie. Y bueno, ¿cómo entrarán entonces las quintetas para este partido? El equipo de los Astros de Jalisco, de Sergio Valdeolvillos Moreno, entra de la siguiente manera. Con el número 0, Karim Scott Rodríguez, jugador escolta, capitán del equipo. Con el número 5, Jayon Blake, jugador base. Con el número 21, Jordan Lovridge, jugador ala. De igual manera, número 22, Brooks del Bishop, es jugador de pivote. Y por supuesto, Rigoberto Mendoza, jugador escolta. Número 26, esa es la quinteta del equipo de los Astros de Jalisco. ¿Cómo entra el equipo de los Soles de Mexicali? Entra de la siguiente manera, con el número 10, Moisés Andreassi, jugador base. Número 12, Devin Berry, jugador escolta, número 12. Número 13, Nicholas King, ala, número 13. Número 23, Adonte Josh Parker, jugador base, capitán del equipo. Y con el número 35, Kenneth Murray, la adquisición del básquetbol de la NBA. Número 35, el jugador ala pivote. Y fíjate, mi querido Eddie Abad Montes, coincido contigo en cuanto a la contratación bomba del equipo de los Soles de Mexicali, la persona de Freed. Definitivamente, porque estamos hablando de un jugador portento a través de mucho tiempo de permanencia en el básquetbol de la NBA, campeón con los Estados Unidos, equipo ideal del campeonato mundial en España en el 2014. Bueno, son muchos atributos que lo llevan pues precisamente a ser la mejor contratación de Soles de la liga. No me atrevo a decirlo, pero en Soles la verdad ha sido la contratación bomba, que ha habido también otras contrataciones importantes de jugadores NBA, incluso un mexicano, Horacio Llamas, e incluso también un de Juan Quick, que también tiene experiencia, pero nada como Free. Adelante, mi querido. Así es la rivalidad precisamente de ambas, ahora sí que el cara a cara, el pareo. Brooks de Bishop, un jugador que la verdad ha hecho un excelente trabajo por parte del equipo de los Astros de Jalisco, en tanto que Kenneth Freed, la adquisición del equipo de los Soles recientemente, ahora sí que motivado por Josh Parker. A la narración, mi querido Diamant Montes. Adelante, Eddie. Ánimo, suerte, hermano. Muchas gracias, Alfonso López Radviña. Listos, Guadalajara, listo, Mexicali, listo, Jalisco, listo, Baja California, señores. Y que se mueva, la Molten aquí en Mexicali. Arrancan los primeros 10 en la mano de Parker. Acá viene Andreassi con la marca de Jayvon Blake. Jugadorazo, acá viene Berry. Jugada para Berry. Falla, rebote de Kenneth Farid. Ahí está Moneyball, que consigue agarrar un rebote ofensivo. Acá viene Farid contra la marca de DeAndre Bishop. Acá viene Farid, el norteamericano con experiencia en NBA. Kenneth Farid con puntos. Ahí está Kenneth Farid lanzando el laminazo. Y ahí están primeras unidades para Mr. Kenneth. Sensacional, ahora sí que dando la firma de manera inicial en este juego que tan importante y tan motivacional debe ser.
Jordan Lovers falla, acá viene Mexicali con la ofensiva, acá viene el señor Parker, acá viene Parker, ¿con quién abre? Abre con Andreas, acá viene Moisés, sigue Moisés, Moisés con la dejadita, Kenneth Farid con punto. Ahí está Manemar, haciendo presencia física en la pintura, en la cena linda. Otra intensidad por Mexicali en este primer minuto. Acá viene Jordan Lovers. Así el ambiente y también así lo que se vive en este partido. Acá viene Blake, levanta Blake, rebote para Parker, la tiene Mexicali, acá viene Parker, acá viene Dante Parker, abre con Berry, Berry de larga distancia, Berry falla, ahí está, cerca estuvo el disparo por parte de Mexicali, y acá viene el equipo de Astros, Alfonso, así de rápido y movido el encuentro. Totalmente de acuerdo, la defensiva del equipo de los Astros de Jalisco dio una gran demostración en los dos partidos allá en la arena Astros, en Zapopan. Seguramente vienen de igual manera con la tónica, pero están claros de que tienen enfrente a un equipo que va a ser muy diferente a este, en este tercer juego. Aquí despierta el equipo de Astros, se quita el cero, disparo de larga distancia de Jordan Lovrich, quien fuera campeón en Cibacopa con el equipo de Astros, segunda campaña para él con esta organización. Acá viene Berry, que ha fallado dos triples, acá viene King, abre para Andreas, y acá viene Moisés, bien que conoce este equipo, también campeón con el equipo de Astros en Cibacopa. 7 segundos, acá viene Moy, acá viene Texoco, abre para quién, una pérdida no forzada, porque él mismo genera la pérdida, hay que darle también la buena marca, porque esto se genera después de que le cierran toda la avenida al número 10 de Soles de Mexicali. El partido está 4-3, lo gana el local. Son las cuestiones acerca de la defensiva del equipo, el tratar de incluso de imposibilitar el trabajo ofensivo, el esquema que puede presentar el equipo de los Soles. ¿Qué trabajo está haciendo el equipo de Jalisco? Fue de escándalo para Mexicali la derrota del pasado día lunes, de 41 unidades, Alfonso. Jamás en la historia mexicana había perdido por tantos puntos. Acá viene Karim Escor Rodríguez, falla el México americano de San Diego, seguramente aquí su familia. ¡Kenneth Farid! ¡Una grosería por parte de Kenneth! ¡Ahí está Manimal! ¡Bienvenido a Mexicali! Esa es la explosividad de Kenneth Farid. Ya lo habíamos visto en video, pero bueno, ahora lo estamos viendo por primera vez aquí en Mexicali, porque bueno, la adquisición de este jugador es precisamente arrancando la postemporada allá en Jalisco. Vaya clavada, vaya grosería por parte de Kenneth. Usted la va a ver y la va a ver de nuevo, porque qué jugada, el pase de Alium, la baja del cielo, una sí tuvo allá en Jalisco. Y Mexicali lo gana arriba por 3, pero vendrá de bicho por 2 tiros libres. Este jugador que, yo te digo algo, Alfonso, la liga debería de entregar como sus galardones, como lo fue jugador al mejor extranjero y mejor mexicano, al mejor defensivo. Si hubiera un galardón para el mejor defensivo, ese título tiene nombre y apellido, y es Brooks de Bicho. Vaya pedazo de defensivo, es un muro de concreto este hombre, 24 años de edad, 2 metros 6. Ahí no le pidas puntos, a él pide defensa y defensiva, y eso es un sello de la casa por parte de Sergio Valdomillo. Y aquí me hizo quedar mal. Esto pasa siempre, Alfonso, alabas a un jugador y esta nunca falla, pero cuando, es un gran jugador norteamericano. Haces la anulación, ¿verdad? Sí, sin duda. Fíjate que lo que estaba diciendo Horacio Llamas me llamó mucho la atención en el sentido de Bishop. Saludos al buen Horacio. Que Horacio Llamas, claro que sí, saludos cordiales y todo el equipo de trabajo allá en Jalisco. Te dejen esto, mi querido Ed. Sí, ahorita platicamos en relación a eso, porque vaya que hay partido. Acá viene Berry, Parker. Ahorita le contamos los resultados sorpresivos que ha dejado esta tercera jornada de postemporada. Acá viene Parker, 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 Parker. Ahí está la jugada de Parker, dejando en la buena Rigoberto Mendoza. Unidades para Adonte Parker. ¡Qué tapa por parte de Kenneth Farid! Señores, vaya grosería de Kenneth en la defensiva. También se juega. Acá viene Parker. ¡Ahí está Parker, señores! ¡Ahí está Dante Parker! ¡Vaya triple, señor Parker! ¡Ahí está el equipo de Mexicali! ¡Vaya momento de partido! Rincón de la derecha de manera sensacional, ya sangre fría, disparando en un bombeo y muñequeo extraordinario.
para de esta manera aportar el puntaje necesario. Lo que son las cosas, y quién lo iba a decir, el equipo demoledor iniciando precisamente este juego incipiente. Vaya, son 3 puntos para el equipo de Jalisco, pero muchas cosas de para este encuentro. 11 unidades ya donde dígito para el equipo de los Soles de Mexicali. Qué intensidad con la que está jugando Mexicali. Lo sabíamos y lo comentábamos, si bien lo dijo nuestro bien amigo, buen amigo Horacio Llamas Grey, él conoce esta duela. Primer campeón mexicano, capitán con Soles de Mexicali, él lo fue, él estuvo en ese campeonato 2006 y él sabe lo que es jugar en esta arena. Él sabe que Mexicali iba a multiplicar su juego al estar con su gente, y que Alfonso, aún le falta mucho, no sabemos qué va a pasar, pero en 3 minutos Mexicali ha dado los 3 mejores minutos de toda la serie, de toda la postemporada, exactamente. Fíjate que hay una cosa muy interesante en cuanto a reflexiones, y ahorita que estamos hablando de Horacio Llamas, es en el sentido de que es importante para el equipo de los Astros de Jalisco no permitir que el equipo Soles seguir con vida, porque esos son los ajustes que está haciendo un entrenador ya con vasta experiencia, que con recién llegados a hacer precisamente los ajustes, y aquí de manera incipiente lo está haciendo. Tiempo pedido por parte de Valdomillos y no hubo cambios. Se vienen los mismos 5. Acá viene Black the Bishop, también Karim Scott Rodríguez, Jordan Lovrich, y también aparece Rigoberto Mendoza. Rebote del señor Kenneth Farid, por poco lo tiene. Al final no se puede quedar con la Molten, pero también vemos, Alfonso, a un Kenneth Farid muy activo en ambos costados de la duela. Ya vemos un clavadón y vimos un señor bloqueo. Esas jugadas del primer nivel, y que esos jugadores vengan cada año. Que no se nos haga algo raro que venga Kenneth Farid. Que vengan más jugadores de esa talla, porque te voy a decir algo. Esta competencia tiene nivel para traer jugadores de esa calidad. Y hoy Kenneth Farid, cuando fue a Jalisco, dijo, ¡ah, caray! ¿Qué nivel hay en México? Y eso, insisto, es algo que se va a correr la voz y tendremos seguramente más jugadores. Vaya triple por parte de Karim Scott Rodríguez. Acá viene Parker. Parker, ¿a dónde? Hay una falta clarísima, fuerte, contra el señor Kenneth Farid. Ya buscaba colgarla del aro. Una falta poderosa que entrega de Bishop sin mala intención. Y la aspiración que tiene la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de no ser ni incluso la mejor de América Latina, estar a la par con el mundo, a la pelea, vaya, pues esto lo hace realmente con un compromiso importante de traer calidad, porque también la calidad motiva a estar compitiendo, la calidad jala calidad, y esto es importante. Exacto. La presencia de Kenneth Farid, y que vengan más, y que bueno, los consolidados, que se sigan proyectando, porque también esta liga es catapulta hacia ligas importantes, ligas realmente interesantes, como lo viene siendo en Europa, como viene siendo en China. En fin, adelante, mi querido. Has dicho algo muy importante, Alfonso. La calidad genera calidad. Jala calidad. Y eso es una publicidad enorme, la de Kenneth Farid hoy, si bien es cierto. Pero también es un mensaje muy claro para jugadores de esta categoría que a lo mejor en su momento o actualmente no pudieron tener ya más cabida en la NBA. Hoy, ligas importantes como la mexicana, es una opción competitivamente hablando muy poderosa. Acá viene Javon Blake. Freno, abre para Karim Scott Rodríguez. Karim. Hace muy bien el ajuste Karim Scott Rodríguez, porque el monte había sido muy alto. No le queda más que tomar la pelota y ahí mismo lanzar el tiro. Ya no podía volver a botar. Así que muy buena jugada por parte del descendido, que ya tiene 5 unidades. Acá viene el señor Nick King contra la marca de Jordan Lovers. Nick King hacia atrás, disparo y adentro. Ahí están, 2 unidades para Nick King. Tiene que despertar, lo hizo con este disparo de media distancia, hermoso. Ya lo habíamos dicho acerca del misticismo que guarda un escenario como el PCR. Jordan Lovers, disparo de larga distancia, falla, rebote largo por parte de King. Y acá viene el norteamericano de Tennessee. ¿Con quién King? Andreassi lo va a tomar, finta de Andreassi, acá viene Moy. Regresa para King, cambio de marca, acá con Rigoberto le va a jugar el 1 contra 1. Se queda dormido en un momento, ahí lo hizo King y ahí responde muy bien Rigoberto. Un segundo perdió de vista la Molten y ese segundo fue agradecido para el San Cristóbal de República Dominicana, Rigoberto. Doble dígito para el equipo de Jalisco, 5 puntos de diferencia. Acá viene Berry, aún sin puntos en este partido. Acá viene Adonte Parker. La marca ahora de Lovers, cambio de marca, abre para Andreassi, tiro de Andreassi de larga distancia. Allí está Moisés, 1, 2 y 3 para Moisés. La marca era pegajosa, era incómoda, aún así dijo, va para adentro.
Totalmente de acuerdo. Fíjate que The Bishop, la verdad de las cosas, tiene un gran trabajo y estaban muy acertados con el pareo Bishop y Corrin, porque la verdad así lo estaban manejando incluso como un pareo sensacional entre ambas escuadras. No se pone de acuerdo Andreas ni Coxín, y de esta forma vamos a ir a un tiempo televisivo, mis queridos aficionados, amigos de la Liga Snowball NF. Y ese tiempo fuera va a ser para agradecer y reconocer a nuestros patrocinadores que han estado siempre, siempre al pendiente de Soles de Mexicali. Y parte de ellos es ni más ni menos que los mejores hot dogs de Mexicali. Raimundo Siña se espera en Hot Dogs Rice. Los mejores hot dogs de carne de res, de pollo y carne arrachera, acompañado de papas fritas con queso y chili beans. Los mejores, ve con los que saben, también los mejores boneless y también la carne completamente de arrachera para tu hamburguesa. También contamos con aves infantiles para tus pequeños, ubicados en Río Usamancito y calle 13, número 3398, en el fraccionamiento Villa Verde, y el hot dog 100% de res de un cuarto de libra. Aquí están las imágenes, y pedimos una disculpa, y es que el monitor que tenemos aquí con nosotros, Alfonso, obviamente no se encuentra obviamente a lo que usted está viendo, pero la repetición, esa no falla, a través de la página de Facebook, la Liga Cisnova, y también a través de la página de YouTube. Bueno, en YouTube, donde puede encontrar este partido completamente en vivo a través de Internet TV de Deportes y también en Canal 66. Exactamente. Extra, extra, ya hay resultados el día de hoy. Libertadores y Abejas de León. El equipo de Abejas se alza con el triunfo 97-88, y tenemos otro resultado, mi querido Ed. Así es, Alfonso. Mineros derrota por primera ocasión a Fuerza Regia de Monterrey 94-78. Aquí te restan 5 segundos para que lance la granada Lovridge. Va contra Kenneth Farid. Lovridge, freno de mano, Jordan Lovridge. Falla, rebote de quién? Del equipo de Jalisco. Ya son varios los rebotes ofensivos. Ganó Mineros. Y también extra, extra, gana el equipo de Plateros 90-83, y con esto, señores, Plateros está arriba en la serie 2-1. Y también Pablito García va y le roba una victoria allá en el Arteaga al equipo de Querétaro. De esta forma, el equipo de Abejas se pone 2-1 en la serie. Ya todos los equipos han ganado, nada más hasta el momento Mexicali, el único equipo que no ha generado victorias en postemporada. ¿Y qué manera, no? Ganarle en el General Arteaga, imagínate, en escenario, pues no de casa, sino en su propia casa, le gana al equipo de Querétaro. Nada fácil jugar en el Arteaga. Acá viene King, de media distancia. Nick King falla, rebote de Jordan, ni más que menos que Jordan Blake. Jayon Blake, hable para Lovridge. Señor Rigoberto, pasaba la Volten, le pasó un rayo, el pase era buenísimo. Era buenísimo para Jayvon Blake. Al final se queda sin unidades el equipo de Astros. Va a salir el primer cambio de Mexicali. Sale Nick King, ingresa Román Martínez, que lo comentábamos, poco a poco se ha ido mejor. Así que en la duela ya, quien fuera campeón con Mexicali. En la otra confrontación de la zona Molten, déjeme decirle a usted que da un respiro hondo y profundo el equipo de los Mineros. Y le gana el equipo de Fuerza Regia de Monterrey en el Marcelino González. Le gana 94-78, y bueno, se acerca, aunque está en la mitad del camino, el equipo de Fuerza Regia se acerca a un juego. Segundo triple para el señor Parker, ya tiene 8 unidades. Responde Mexicali desde ese rubro. Jordan Lovridge, difícil este pareo para Parker. Aquí le va a lanzar el laminazo. Hay una falta antes, esto ya no cuenta, dice Achutegui, el árbitro que está desde la línea de fondo. Es la segunda falta. Un partido muy limpio, Alfonso, muy limpio. Únicamente se han tenido 3 faltas en ya casi 8 minutos de juego. Primer cambio para el equipo de Astro. Se va Rigoberto, el vikingo Mendoza. Ingresa alguien muy conocido en Mexicali, que también fuera campeón con Soles, Aarón Valdés, el número 32, el mexicano. Acá viene Lovridge. Karim Scott pinta, se quita Farid. Lovridge, ¿quién abre? Abre para Jayvon Blake. La marca del señor Parker. Va a hacer el cambio de marca. Acá Roma Martínez. Lovridge, tiempo, espacio para Scott. ¿Qué hace Scott Rodríguez de larga distancia? Falla, rebote de Manimal. Ahí está. Bajó la Molten, pero movió bien bonito la pelota el equipo de Jalisco, que encontró ese espacio. Acá viene Parker para Andriassi. Acá viene el de Texcoco. Moy, su hermano también jugando postemporada, y vaya canastón que lanzó hace unos días allá en Chihuahua. Andreas y falla, recupera de Bishop. Acá viene el equipo de Jalisco con
La pelota aparece Lovrich. Lovrich, ¿qué hace? Abre para Karim Scott Rodríguez con todo el tiempo y con todo el espacio. Rebote de Manimal. Uno más para el señor Kenneth Farid, que ya tiene 5 rebotes. Román Martínez con la pantalla. Acá viene Parker. Sigue a donde Parker, abre para Andreas y freno de mano. Abre para el señor Kenneth Murray. La marca de Jordan Lovrich. Vamos a ver qué hace Kenneth. Si va a atacar o va a pasar. No es lo suyo, tampoco el poste bajo. Kenneth Murray, 2 segundos. Hay una falta. Y qué falta tan absurda. Valdomillos está enojadísimo. Quedaba 1 segundo, Alfonso. Le regalaron 14 segundos más al equipo de Mexicali. Totalmente. Fíjate lo que son las cosas. Preparando otro cambio ya al equipo de los Soles de Mexicali para que ingrese Nicolas King. Se va a la banca entonces Kenneth Farid. Gracias a la producción. Gracias a Israel. Ahora sí que estamos ya a la par con el monitor de mesa de transmisión. Muchas gracias a nuestros queridos compañeros, porque aquí todos sumamos para tener una mejor transmisión, para que usted salga ganando y disfrute de este partido. Acá viene el mexicano, el estelar de la selección mexicana de baloncesto. Estamos hablando de Fabián Jaimes. Toda una eternidad con el equipo de Panteras de Aguascalientes, que esta temporada no participó, pero la próxima ya regresan el equipo de Aguascalientes. Acá viene Moisés. La marca de Karim Scott Rodríguez. Muy buena la marca de Karim Scott. Es un excelente defensivo. Hay que reconocerlo. En su momento, cuando Lucas Martínez estaba sano, era un matchup interesante. Lo fue cuando estaba con Aguacateros de Michoacán, Karim Scott Rodríguez. Y obviamente la temporada anterior, Mexicali con Luke y Astros con Karim Scott. Hoy en día colocado con nosotros como capitán del equipo de los Astros de Jalisco. Adelante, te dejo esto. Uy, por poco y robaba la multa en el señor Adonte Parker. Aquí vamos a ver qué sucede. Mientras a Iván Dennis y Federico Cornaza ahí platicando. Lo que sí es que mandamos saludos a Lucas Martínez, que seguramente está en el partido. Una lesión, lamentablemente, lo ha dejado fuera de toda la campaña. No pudo ni siquiera jugar un solo partido con Mexicali. Un mexicano, el más importante que tiene esta organización. Me atrevo a decir que de los mexicanos, junto con los llamas más importantes que ha tenido Soles de Mexicali. Y se va a revisar el tiempo. Aquí dice los árbitros. Y también, insisto, la baja muy sensible de Donovan Jackson, Alfonso. Oh, un jugador mexicano que llegó a revolucionar, insisto, a Mexicali y que se ganó la afición en, ¿qué será?, 2 partidos. Porque la calidad que tenía este jugador, procedencia de Europa, mexicano, su primera campaña en esta competencia, también lo ha dejado fuera. Las aspiraciones para él y la proyección es que si Mexicali llegara a avanzar, hablando a futuro, obviamente para él hubiera posibilidades de poder tener un retorno. El caso de Donovan Jackson, desde que antes que iniciara la temporada en casa, desde los 2 primeros juegos en gira, iniciando la temporada, nos dejó una demostración de soberbia, bárbara. Y en el primer juego ante el equipo de Mineros de Zacatecas lo hizo de manera extraordinaria. Ahora sí que desafiando el reloj de disparo en una jugada muy memorable. Pero hasta ahí quedó todo. Porque después, pues Donovan Jackson y la lesión simplemente lo dejó imposibilitado. Nos hizo recordar aquel Avery Holmes, que también tuvo una lesión tempranera en el equipo y se quedó imposibilitado de reforzar en campaña postemporada. Pero bueno, eso es el ayer. Lo cierto es que el día de hoy, pues lamentablemente, y esperemos que regrese la próxima campaña, ahora sí con Devon Ríos, Donovan Jackson. Adelante. Ojalá que sí, Alfonso. Vamos a ver qué es lo que revisan. Que revisan aquí la mesa de control. Van a comentar que son 22 segundos lo que se va a mover el cronómetro que tiene para generar la posesión el equipo de Jalisco. Vamos a ver. Mientras, señores, se ha hecho largo este primer periodo, Alfonso. Muy bastante largo. Así que se mueve de nueva cuenta la Molten. Acá viene Javon Blake, Jordan Lovrich, Aaron Valdés. Para el americano, campeón con Astros en Ciudad Copa, que el equipo de Astros busca la famosa triple corona, que ya existe y que por primer año puede parecer algo histórico. Aquí Valdomillos, enojadísimo con Javon Blake. Allá va la banca, Javon Blake, algo que nunca se miró de Valdomillos en los 80 minutos allá en Jalisco. Obviamente las circunstancias del partido ahora son diferentes. Acá viene Parker.
el pase para Berry. Berry tiene que meterse del partido con puntos. ¿Con quién? Con Román Martínez. 12 segundos en la posesión. Acá viene el señor Oscar López. La banca de Mexicali ya ingresando. Acá viene Oscar. Oscar, Oscar. Ahí está Oscar. Oscar, Oscar con puntos. Le jugó físico López a Karim Scott. Lo puso en el piso. Un resbalón de Scott. Y ahí le dejó la oportunidad para jugar con la famosa, el famoso cuadrito. El tablero de puntos para Oscar López. Acá viene Scott. Scott. Falla, rebote de quién, Fabián Jaimes, Fabián Jaimes, Fabián falla, Fabián rebote de quién, de Berry, ya acá viene Mexicali, cuando restan 25 segundos, 23 soles, 12 el equipo de Jalisco, Mexicali tendrá que aguantar para que pudiera generar de las últimas jugadas en este primer periodo, acá viene Berry, el número 12, acá viene Berry, abre con el señor King, 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 tiempo, espacio de King, hay una falta, van a ser dos tiros libres para Nick King, que buscará desde la línea de castigo su punto 3 y 4, Alfonso López Trasviña. Estamos viendo un partido muy, muy aguerrido, muy reñido, con mucha agilidad, con mucho dinamismo, que si bien es cierto se ha alargado este primer periodo del juego, lo cierto es que hemos visto, y sobre todo también un partido muy limpio, estamos hablando ya prácticamente de que ninguno de los dos equipos llegó a tope de faltas en este primer periodo y le restan ya prácticamente 11 segundos al cronómetro. Jordan Loveridge, segunda falta, sale del partido, ingresa de Brooks de Bishop. Acá falla Nicolas King. Bueno, mientras tanto, pues ha llevado el partido, que son las cosas. En los dos encuentros mantuvo el dominio el equipo de Jalisco a lo largo del partido. Incluso llegaron a tener 25 puntos en el primer juego de diferencia. Y lo que son ahora las cosas, son 23 unidades para el equipo de los Soles, 12 puntos el equipo de Jalisco. Falla dos libres el equipo de Mexicali y Rigoberto Mendoza con velocidad sacó de la jugada a Víctor Álvarez. Después viene la ayuda defensiva ya tarde y esto mandará la línea de castigos al vikingo que se quedó muy corto de hacer el famoso foul y cuenta. Hablar de Rigoberto Mendoza es hablar de un jugador ya con tradición en nuestro baloncesto mexicano. En su primera incursión recordarás con el equipo de capitanes de la Ciudad de México, con alguien que conoce, pero sí bastante, Sergio Valdomillos. Por ahí seguramente la recomendación para que llegara Astros, lo de Ramón Díaz, que lo tuvo al frente. Ramón, con capitanes, un equipo que en el cual Olímpico La Barrera hizo grandes cosas, dejó un sello muy poderoso y estuvo desde el 2017 hasta el 2020. Después va a Dorados. Pues aquí quedan dos segundos, tiene que lanzarlo Víctor. Acá viene Víctor. Era un segundo antes lo de Álvarez. Así terminan los primeros 10. 23-13. Lo gana Mexicali hasta el momento. A esto le queda mucha historia, pero estamos viendo un lindo partido. Pausa y regresamos. CHG Hospitales. Grupo hospitalario dedicado a proporcionar atención médica con gran calidad y calidez para la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes. Equipamiento tecnológico a la vanguardia y con profesionales altamente capacitados. Continuamos, amigos nuestros. Les saluda Alfonso López Sabina, aquí desde la mesa de transmisión. Les saludamos con gusto. Su servidor, Eddie Abad Montes, y mi querido hermano Alfonso López Trasviña, desde Mexicali para el mundo. Este partido que se ve a través de Canal 66, Internet TV Deportes, plataformas digitales en Facebook, de Astros de Jalisco, también de Soles de Mexicali y, por supuesto, de la Liga Cisnova LNBP. Alfonso López Trasviña, saludamos con gusto a mi querida Iraíz Oliden. Oliden, claro. Que sí. Oliden, que, y también Daniela Oliden. Así que gente histórica en la taquilla, mi querida Iraíz. Te mando un saludo con mucho afecto. El mejor trato, cuando usted va a llegar por primera vez al PCF,
todos recibimos ese cordial y afectuoso saludo de mi querida Irais. Así como también saludo rápidamente para mi querido Jorge Estrada desde Michoacán, viendo el partido de Soles de Mexicali. Saludos a mi querido Jorge. Y ya todo listo también para mi querido amigo, mi maestro de educación física, Saúl. Saludos también para Lucy Mesa, que están al pendiente, y Saúl Félix, José López. Alfonso López Radiña, segundo periodo de la voz de la crónica del querido hermano. Gracias, mi querido Eddie Valdez. Rápidamente, digo, nos vamos al segundo periodo de este juego, en donde Adonde Parker y Kenneth Curry son los máximos encestadores hasta el momento por parte del equipo Soles de Mexicali. El equipo de los Astros de Jalisco en posición de la pelota. Falla media vuelta, pierde el control de la pelota. Fabián Jaime se va entonces con Caribe, Scott Pintea. Scott se va a la distancia media, penetra la pintura, suelta. Bombeado, soltó descompuesto. El equipo de los Soles nuevamente en posición del esférico. Víctor Álvarez en control de la pelota. Para armar entonces la jugada con posición base, busca cortina, quien se hace con Román Martínez. Martínez a la distancia larga, la pelota pega en la base de la canasta. El equipo de los Astros de Jalisco nuevamente al abordaje. Rigoberto Mendoza, un hombre con experiencia en el básquetbol mexicano, ya mencionaba a Cedia Van. Y bueno, recordando entonces a los capitanes de la Ciudad de México, esperemos que la Ciudad de México regrese a este básquetbol. Estamos ávidos de ver calidad y sus directivos no quitan el dedo del renglón de mantener esa directiva, esa franquicia, para renovarla y que nuevamente tengamos en la capital mayor básquetbol profesional de la LNBP. Oye, Alfonso, son dos bajas, Jorge Gutiérrez y Jonathan Machado, no se observan en el partido. La escapada por parte de Víctor Álvarez, pisó raya rápidamente a Chutegui, da la indicación. Y bueno, ya estábamos hablándole acerca del arbitraje rigorista en la serie última ante el equipo de León. Y bueno, qué bueno que sea así, pero bueno que sea parejo, que sea lo justo. Y eso pues nos da un enorme gusto. 23 unidades para el equipo de los Soles de Mexicali, 13 puntos para los Astros de Jalisco. Jayvon Blake en posesión de la pelota para hacer el control ante el pareo. La marca de Víctor Álvarez con Rigoberto Mendoza. Penetrante para Rigoberto. ¡No, señor! La pelota prácticamente no le pudo hacer. Ahora sí que el garigoleo necesario para buscar el enceste abajo de los hombros. Pero bueno, finalmente, amigos, ahí el forcejeo con Román Martínez. Ahí buscaba la falta el equipo de Mexicali. La pelota le pertenece al equipo de Soles en la posesión. Son posiciones que se van alternando y de esta forma, ya en cuanto a lo que se refiere el equipo de Mexicali a mover la molde en Alfonso. Bueno, son 23 unidades para el equipo de los Soles de Mexicali, 13 puntos para el equipo de los Astros de Jalisco. Marcación en toda la duela por parte del equipo de Jalisco, el equipo de Zapopan. Rápidamente, amigos, aquí tenemos a Berry buscando cortina con Nicholas King, haciendo ahora sí que en el pareo con el propio Bishop, Víctor Álvarez. Álvarez no, rincón de la izquierda, suelta una pequeña ahí tapa por parte del equipo del jugador contrario, pero bueno, finalmente tenemos a Aaron Valdez. Solo Aaron Valdez suelta, ahora sí que qué defensiva por parte de Berry. Finalmente, amigo, le está cometiendo la falta. Falta desde la línea de 3 puntos, así que serán 3 tiros libres para Aaron Valdez. Ya casi 2 minutos sin tener en ceste. Vendrán los cambios. Andriassi, Parker y Kenneth Curry. A descansar Álvarez, Berry, y faltará también Oscar López. 3 movimientos por Soles. Primera falta en el partido por Deion Berry. Y también se queda Berry. Se va Román Martínez. Bueno, es importante entonces darle ahora sí que la rotación necesaria a los jugadores. Y bueno, para eso obviamente el equipo se está reinventando. ¿Por qué lo decimos? Si el equipo llega a un sexto y séptimo juego, le podemos asegurar que Soles no va a ser lo mismo a lo que fue en el primero y segundo partido. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene la estrategia de Mander y Solones es de reinventar y rearmar sistemas, planteamientos ofensivos, defensivos, con la gente que tiene. Y esa la experiencia lo ha llevado pues a la permanencia en un equipo como Soles de Mexicali. Pero bueno, Sergio Valdovillo sabe lo que tiene con tiempo y con antelación. Jugadores que tienen con mucho tiempo, incluso la campaña pasada. Soles llegó con un equipo prácticamente renovado. Muchas caras nuevas para esta campaña. Y por si fuera poco, la base, la extranjera, la renovó totalmente. Parker, votando entonces con Ken Curry. Berry.
Nicolas King. Andreassi, primera intención, tenía que soltar. Andreassi, ahora el triple. Sensacional por parte del equipo Soles de Mexicali. Esa es la rotación que le vas a hacer a un equipo que te está demostrando gran defensiva. Segundo triple para Andreassi, así responde Mexicali. Con esos tres tiros libres de Aaron Valdés. Y ahí va Blake con la pelota. Salta, suelta, atrás del perímetro. Falla, la pelota pega en el acero. Claramente ahora con Rigoberto Mendoza. Encarando Mendoza ante el salto por parte de Farid. La pelota se entiende que la quiere. La pelota rebasa la raya. Tercera ocasión que sucede esto, Alfonso. Que entre los mismos jugadores de Soles de Mexicali se pierden el rebote defensivo, dándole segundas oportunidades al equipo de Astros, que allá tuvo bastantes en la arena Astros. Aquí ingresa ya Villanueva por señor Devion Berry. A mover el equipo de Astros. Aquí, Kenneth Farid, lo que quiso hacer Rigoberto Mendoza. No le cuento la cara de Valdomillo. Josh Parker con el esférico. Controlando. Ahora se va entonces con Nicolás King. Excelente la pinta. Soltando. Buscaba la espectacularidad, pero se le metió Paimes en el camino. Y ahora con Aaron Valdés. Bella vuelta. Señor. Ay, foul en la jugada cuando estaba el desplazamiento por parte a toda velocidad y en carrera se regresa por hacer ahora sí que un movimiento repentino de cintura en el mismo trayecto y recibe la falta. Lo que pasa en la jugada anterior de Mexicali, una jugada, una gran lectura por parte de Bishop y toda la defensiva del equipo de Astros. Ya tenía la bandeja, ni más ni menos que Nick King. Todos saben que Kenneth Farid es un hombre que vive del espectáculo, que vive de los pases de alguien, de los pases de esos que tienes que bajar del cielo. Y cuando Nick King ya va prácticamente de cara a la canasta, saben que está Kenneth Farid, cierran a Farid, anticipan que va para él la molde, y así fue. Fue una jugada que le generó molestia a Ivan Dennis, y después se genera esto, el contraataque, y Aaron Valdés otra vez a la línea de castigos, y ya está 5 de 5 en tiros libres el México americano. Gran consistencia por parte de The Bishop por el equipo de los Astros de Jalisco. Ya lo dijo Sergio Valdormillos, en el sentido de que The Bishop es el jugador estrella, silencioso. En el salto, y la pelota se pierde, que rescata Jevio. Ahora se va entonces con Aaron Valdés a velocidad. Aaron se frena, se cuela, se va con The Bishop. Bishop suelta, descompuesto, pero bueno, el encontronazo cuando hay ofensiva en la jugada. Falta ofensiva por parte de Davonte Parker. Se quedó bien plantado ahí antes del semicírculo y consigue generar la falta ofensiva. Esas jugadas también se aplauden. Segunda falta para el número 22 de Bishop, y que de esta forma consigue Mexicali rescatar la posesión. Es que no era para menos. Es un jugador que venía con toda la explosividad, como lo es Bishop. Finalmente la pelota posesión del equipo de los Soles. Sabía perfectamente que tenía en el semicírculo entonces a Parker. Y bueno, muy bien por parte de los señores árbitros. Villanueva con la pelota. Para, no, señor. Busca el cono. Rincón de la derecha. Entonces se va con Farid. En sexta, tres unidades. Ya lo veíamos en el entrenamiento el primer día. Un viernes a mediodía a las 12. Lo vimos tirar a distancia larga. Y nunca falló, mi querido Eddie. Y aquí, señores. Silencio, dice Aaron Valdés. Ese tiro Kenneth Farid no lo tenía, lo ha trabajado conforme pasan los años. De tener ese tiro, aún seguiría en la NBA. Un tiro que no lo tuvo cuando estuvo con el equipo de Denver Nuggets y en su estancia también con el equipo de Houston Rockets. Cada vez trabajando a la media y larga distancia este jugador de 31 años de edad. Nicolas King con la pelota, pintea, le zafa el esférico. Allí el propio Aaron Valdés, finalmente, amigos, se recibe la falta para irse entonces a la línea de los tiros libres. 29 unidades, lo que son las cosas. Ya se está acercando el equipo de los Astros de Jalisco con 21 puntos. El equipo visitante, 29 unidades, Soles de Mexicali. Lo cierto es que ha mantenido las diferencias en su favor a lo largo de este encuentro. Dos bajas sensibles para el equipo de Valdomillos. La de Machado, que sinceramente desconocemos qué es lo que haya sucedido con Jonathan Machado. Y también la baja acerca de Jorge Gutiérrez, que ya no regresó en ese segundo partido donde hubo mucho contacto. Y de esta forma aquí Nick King responde con unidades. El trabajo, la espectacularidad te la da un jugador que puede opacar lo que puede hacer un jugador como en este caso de Bishop. ¿Por qué? Porque la agilidad atlética de este jugador, que si bien es cierto te ayuda en alcanzar rebotes, la versatilidad atlética que tiene de zafar pelotas para segundas oportunidades, ya lo decía precisamente Horacio Llamas en el sentido de una reflexión en cuanto al trabajo de Bishop por parte del equipo de los Astros de Jalisco. Rigoberto Mendoza y ahí va Blake. Se frena, cuidado, zona de peligro, retrocede mejor, pase penetrante para Bishop, media vuelta, chicotea y latiguea el brazo, los señores, la pelota no entra a la canasta.
Nuevamente el equipo de los Astros, de los Soles, con Josh Parker. Cuando está corriendo el reloj de disparo, la marca es por parte de Javon Blake. Vamos a ver en qué se encuentra, en dónde encuentra la pantalla Josh Parker. La versatilidad, busca el hueco, lo encuentra, se va desde Scott Ferrin. Ferrin, una parábola muy pronunciada, falla, la pelota pega. Le buchaquea prácticamente en la canasta. Es Ferrin, la seguridad misma que tiene para soltar ante la adversidad del tiempo que está corriendo. Y bueno, es lo que lo hace entonces mantener las expectativas y las esperanzas ante una defensa bien plantada, como le viene diciendo el equipo de los Astros de Jalisco. Josh Parker. El público grita Soles, Soles, en tanto que aquí ganando la marca mejor, a la distancia larga, salta, suelta en un jumper distante. Finalmente, amigos, el equipo de los Astros en posesión de la pelota. Javon Blake encuentra el hueco, se mete, suelta de mano derecha. Desde atrás del hombro, sin embargo, la pelota no ingresa. Ferrin, suelta por arriba, espectacularidad. ¡Abrupto! ¡Y tremendo! La combinación de Kenneth Ferrin con Nicolas Guindy fue sensacional por un enceste de antología, mi querido Eddie. Vaya grosería por parte de Guindy. Acá viene el señor Kenneth Ferrin. Andrea hace con la pelota para apoyarse entonces con Josh Parker. Aquí a rearmar el ataque ofensivo. Y bueno, este es el equipo ya conjuntado a comparación del primer juego. Se va entonces de escapada ahora con Aaron Valdés botado para de esta manera ingresar y clavar a dos manos de manera entera, grosera. Sensacional por parte de Aaron Valdés. Aaron Valdés, el primer día que se presentó en Mexicali con el equipo de los Soles. El primer día, tú recordarás, Eddie, tres clavadas fenomenales realizó Aaron Valdés. Así que, amigos, hemos tenido jugadores que desde el primer día han hecho el gran trabajo. Escapada ahí por parte de Andreassi, se frena por el otro lado con Fintea, Nicolas King. Fintea se le acabó el ganado de disparo, pero bueno, la pelota ingresa a la canasta, la pelota entra, son los puntos para el equipo de los Soles. Y lo que son las cosas, ya tenemos dos puntos de diferencia en favor del equipo Soles de Mexicali. Se está acercando el equipo de Jalisco. Javon Blake, allá la marca arrastrando, la marca con Villanueva. Y bueno, va a ser muy complicado para Villanueva poder hacerle frente a alguien que es de los más rápidos de esta competencia. Ahí tiene que ser Parker o Parker, rapidísimo, o Andreassi por momentos, pero aún así le cuesta. Tiene que ser Parker o Álvarez quien se le pongan enfrente a Javon Blake. Tiempo perdido en la duela, tiempo televisivo, 35 Mexicali, 23 el equipo de Astros de Jalisco. Y esto queremos agradecer a los patrocinadores. Tiempo de reconocer a los mejores uniformes de Mexicali. Los encuentras con Ence. Uniformes deportivos, los mejores uniformes para fútbol, béisbol, básquetbol, voleibol y también prendas de gimnasio. Así es, manejamos la mejor calidad en sublimado y también bordados. Auténtica calidad de Ence y uniformes deportivos. También para las empresas tenemos camisetas de manga corta, manga larga, sudaderas, pants y polo. Contamos con diseñadores para hacerte el uniforme que tú deseas. Encuéntranos en Río Presidio y Jijilpan, número 1299, o en Facebook como Ence Uniformes Deportivos. Haz el switch con nosotros. Queremos mandar un saludo a Hermosillo, Sonora, mi hermano Ernesto López, mi gemelo. Ernesto, te mando un saludo, hermano, con mucho afecto, con mucho cariño, que estés muy bien y sobre todo a sus alumnos. Le manda Ernesto saludos a sus alumnos. Qué bien, Ernesto. De la secundaria, séptimo, octavo y sobre todo del noveno grado, que ya es el último año de la asignatura en artes del Instituto Bicultural William Shakespeare en Hermosillo, Sonora. Así que, estudiantes del Instituto Bicultural William Shakespeare, saludos cordiales allá hasta Hermosillo, Sonora. Ernesto, un abrazo. Disfruta este juego. Adelante, mi querido. Así es, Alfonso López Tradeña. Así que saludos para Jesús Álvarez Dueñas, Santos Ernesto, Miguel Ángel Álvarez. Para todos ustedes, saludos desde este partido que estamos viviendo a través, estamos de Canal 66 y nos encontramos, Alfonso, nosotros narrando, porque hay un equipo de narración a través de la página de Facebook de Soles de Mexicali y también de Astros de Jalisco. Ahí nos pueden encontrar la narración de su servidor Alfonso López Trasviña y Eddie Abad, saludándolos con gusto desde Mexicali. Nos da un gusto enorme, ¿eh? Porque hay gente que participa en las dinámicas, en las preguntas, en los análisis. Y pues ahora sí que nos enorgullece mucho porque participa y opina como aquella cuestión que hablábamos acerca del equipo de León, que
que aficionados de León nos daban su opinión en torno al caso de los lechugueros y todo eso, ¿te acuerdas? Sí, sin duda, y Alfonso. Varia historia. Soles en posesión de la pelota. Controlando, se va a poner Alejandro Villanueva. Salta Alejandro Villanueva. Soltando por el lado de la derecha. Triple extraordinario por el equipo de los Soles. Cuando nuevamente el equipo de los Astros de Jalisco al abordaje con Jaylon Blake. Segunda campaña con el equipo de los Astros, que la verdad de las cosas ha hecho un excelente trabajo. Sensacional. Mientras tanto, Karim Scott. Allá en un saltasuelta distante por parte del capitán del equipo de los Astros. Barret. Barret con la pelota para encontrarse entonces con Nicholas King. Moisés Andreazzi. Andreazzi para apoyarse entonces con King. King en movilidad ante la marca de Caribe Scott. Media vuelta. Salta suelta apoyándose en la mitad del tablero. La pelota no ingresa a la canasta. Astros al abordaje. Jamon Beck distancia larga y falla. La pelota pega en la base de la canasta. Se escapa entonces Villanueva. Villanueva Alejandro con movilidad mirado. Zigzagueante el hombre ante la marca de Aaron Valdés. Que defensiva está teniendo el equipo de los Astros de Jalisco. Aquí tenemos a Josh Parker. Interesante lo que hizo Parker. Que armó la posición del juego, Alfonso. Sobre todo el rescate que tienes cuando tienes un jugador atrás. Estás maniobrando, pero tienes a alguien que te va a rescatar. Y para ello, pues se pintan solos. Se le acabó de dar un disparo. Pero la pelota está ingresando la canasta. La pelota cuenta 2 unidades para el equipo de los Soles de Mexicali. 40 puntos. Qué partido tan diferente a lo que sucedió ahí en Zapopan, Jalisco. Le avisa la afición, lanza, porque quedaban 2 segundos en la posición de disparo. Situaciones de nervios, claro que sí. Botado, Bicho lo hace extraordinario. Excelente el pase que le hace Caribe Scott para de esta manera apoyarse en el jugador pivote del equipo de los Astros de Jalisco. Jugador pivote y atlético además, imagínate. Sensacional por parte del equipo de los Astros. Andreazzi con la pelota ante la marca de Jamon Blake. Que un bien se va a apoyar. Retrocede. Crossover de espaldas. Suelta. Muy distante, pero un tanto descompuesto. Pero bueno, al rescate rápidamente Villanueva. La pelota está rebasando la raya. Un pase muy descontrolado por parte de Alejandro Villanueva. El pase no era malo, Alfonso. Lo que pasa es que Nick King no entendió que tenía que ir a esa parte de la bola para seguir el recorrido de su jugador. Ahí se equivoca King. Lo que hizo Villanueva fue excelente. Primero penetró para buscar y profundizar a ver qué generaba en esa aventura, ingresando a la pintura. Después ahí Nick King ya con cansancio viene el ajuste. Ingresa Román Martínez, ingresa también por Mexicali Berry. Así también el vikingo Rigoberto Mendoza. Y ya no hemos visto a Lumbridge. Esas dos faltas lo han mandado a la banca a descansar al norteamericano de Utah. Hay una cuestión muy, muy importante en cuanto al campo visual que debes de tener cuando tienes el control de la pelota y hacer el servicio para si ves al jugador que no está bien ubicado, bien posesionado, pues simplemente retener el base. Bueno, son fracciones de milésimas de segundo, pero bueno, lo importante es precisamente estar leyendo el comportamiento, la movilidad de tu compañero para poder proceder a un pase, si no, te voy a hacer otro. Jamon Blake con habilidad. Penetrando, ya no te falla, que para. Por parte de Breeze. Escapa entonces Berry. Falla el contragazo ahora con Caribe Scott. Abajo de la canasta. Le responde con un tremendo manotazo cuando la llegada era precisamente de Jamon Berry. Y bueno, una jugada muy apretada que seguramente se va a estar viendo a través de la repetición. En un encuentro, en una jugada realmente muy riñonuda, mi querido Diamant. Qué jugada por parte de primero de Kenneth Farid. La tapa espectacular. De esto generó una cantidad de jugadas defensivas. Ese tipo de bloqueos espectacular lo de Manimal. Este es el Kenneth Farid. Este es el Kenneth Farid que Mexicali quiso traer a Mexicali. Obviamente Soles de esta calidad. Eso es lo que tiene Kenneth Farid. Una intensidad en defensa y en ofensiva. Y así con este bloqueo. Aquí lo que están revisando es una falta antideportiva, porque Berry ya iba a la canasta. Aquí se va a revisar y tendrán que tomar la mejor decisión el tridente de árbitros, donde, insisto, a nuestro parecer, creo que es una falta antideportiva porque ya va camino a la canasta. Ahí buscas parada como de lugar, sin mala intención, por supuesto, pero esto es una falta antideportiva hoy en las reglas FIBA. Exactamente. Bueno, pero mientras tanto, mientras los señores están checando la jugada, qué explosividad por parte de Kenneth Farid. Explosividad pura, con agilidad, con fuerza, con destreza. La verdad de las cosas es descomunal lo que acabamos de ver. Aquí está, nos vamos a ver a la repetición, Alfonso. Y ahí está. Sí.
la jugada se ve realmente más aparatosa cuando está la jugada en tiempo real. Ya viendo la repetición, Karim Scott, nada que reclamar, es una falta que se le da al jugador Berry. La falta, inclusive, como podemos observar en las pantallas, ahí viendo la mejor toma, los árbitros, le da el balón, pero con fuerza desmedida. Y esto, insisto, pudiera generarse una falta antideportiva por cómo se da la jugada. Vean, ya le lleva la diferencia a Berry para atacar la canasta. Más allá de que no es mala intención, insisto, esas jugadas sean, vaya, catalogadas como faltas antideportivas en otras instancias. La mano derecha de Karim Scott, no quiero ver, no quiero pensar que reposa en el hombro de Berry. Ahí está, antideportiva. Antideportiva, sí, exactamente. Era eso, en el momento de saltar, la mano derecha de Karim Scott, cuando estaba saltando Berry, pues precisamente apunta a que un jugador, es una situación, una posición en la cual estás imposibilitando el desempeño de tu adversario. Una fuerza desmedida, y para esto, Alfonso, van a ser dos tiros libres para Mexicali y la posesión para el equipo de Soles, cuando restan 45 segundos, 40 Soles, 27 el equipo de Astros. 40 puntos el equipo de los Soles, 27 unidades. Los Astros de Jalisco, momento de hermetismo y suspicacia en la duela, cuando el equipo de los Astros, algunas indicaciones, algunas observaciones le comparten al señor Silvante, en tanto que David Berry ya se encuentra en la línea de los tiros libres. Silencio. Sepultado. Bueno, después de que la pelota ingresa a la canasta, el público se anima. Primer punto para Berry, tendrá que llegar así con la tranquilidad de los tiros libres para que también él se pueda meter al partido, porque a esto le resta aún mucho baloncesto. Lo hace Valerero desde la línea de los tiros libres. Daniel Berry, cuando amigos están solicitando tiempo en la banca del equipo de los Soles de Mexicali. Tiempo pedido por parte de Sergio Valdomillos. Aquí platicaban Karim Scott y explicaba la intención de la jugada que dio Karim Scott. Sabemos que no fue con mala intención, es un jugador profesional, pero aquí esta regla, insisto, esta regla, a diferencia de la NBA, es una regla que obviamente genera varias faltas antideportivas por lo delicado que es, insisto, este cobro. Exactamente. Bueno, mientras tanto, pues amigos, ya viéndolo de manera fría y lo que son las cosas, el equipo de los Astros de Jalisco, dirigidos por Sergio Valdomillos, tienen expectativas realmente importantes para buscar llegar a una final. Sería algo extraordinario para esta directiva de este plantel, que la verdad se ha plantado para trabajar a conciencia y para el beneplácito de una afición. Imagínate, este año fueron escenario del Juego de las Estrellas. Despidieron a una gloria del básquetbol de la NBA mexicano, él, este jugador. Así es, Gustavo Ayón. Gustavo Ayón. Y bueno, pues la verdad apunta como un escenario importante del básquetbol mexicano y sobre todo de sucesos importantes en esta campaña que ha finalizado y que estaríamos ya prácticamente viviendo en postemporada. Podemos presumir de Astros que ha tenido 3 de los 5 jugadores mexicanos en la NBA. Jorge Gutiérrez, Gustavo Ayón y Horacio Llamas, que es parte de su equipo de trabajo, como parte obviamente del staff y los directivos, y que busca la triple corona. Ya ganaron Cibacopa con Astros de Jalisco, ganó femenil con Astros y ahora busca la NBP. Y bueno, con estrategia en casa, excelente la llegada por parte de Devon Berry. ¿Por qué lo decimos? Porque el caso de Alejandro Formento, que fue el entrenador del equipo en Cibacopa, está siendo asistente de Sergio Valdomillos en ese equipo de LNBP. Excelente la llegada por parte de Rigoberto Mendoza. Mendoza, cuando venirá, tiene que tirar porque está cerca, ¿no? Hay foul. Hablamos de Alejandro Formento Sánchez, asistente español, pero que fue entrenador del equipo de Astros en Cibacopa. Y que de hablar de Astros en Cibacopa, mientras aquí se va a generar, insisto, una jugada de 2 tiros libres para el equipo de Astros, hablar del equipo de Astros en Cibacopa es hablar que hay una continuidad con Javon Blake, una continuidad con Karim Scott Rodríguez, con Jordan Lovrich, también con lo que es Jonathan Machado. Estos jugadores que fueron parte del equipo del campeonato. Adriasi también lo fue, hoy está con Mexicali. Es decir, este equipo, Alfonso, tiene 20, 23, 24 partidos jugando seguidos. No le ha movido ni una pieza a su equipo. Y a los que tienen Cibacopa, es decir, se conocen bastante, bastante bien. Y
Y aparte, la mayoría de esos jugadores que estás mencionando, Eddie, estuvieron la campaña pasada. Así que es. Sabe perfectamente Osvaldo Olmillo lo que tiene en la duela y con quién puede echar mano. Y por si eso fuera poco, el año pasado terminaron también como superlíderes y campeones del básquetbol la campaña pasada. Sin duda, Alfonso, un equipo que me recuerda a los Soles de Mexicali de la temporada 2020 cuando fueron campeones. Un equipo que de principio a fin mantuvo una base tanto nacional como extranjera y que se miraba la calidad de baloncesto porque eran prácticamente dos equipos, dos quintetas. Así jugaba Iván, con dos quintetas prácticamente. Así que, señores, estamos viviendo un hermoso partido porque Mexicali se ha metido a la serie, que es lo que como aficionados queríamos, tanto en la Arena Aztec, en el juego 1 y 2, que Mexicali se mantiene en la serie. No lo hizo, lo está haciendo hasta este momento del partido. Y de esta forma estamos hablando, insisto, que está viendo un gran partido aquí en Mexicali. Fíjate, volviendo a comentar acerca de la contratación bomba, me queda muy claro que la de Kenneth Farid ha sido la mejor que ha tenido Soles en la historia. ¿Y de la liga cuál pondrías ahí, Alfonso? En la liga sí no me atrevo. ¿Pero con quién lo comparas? No creo. ¿Con quién? No, Yamil llegó con ese cartel. No encuentro, ¿verdad? Que la gente nos haga su comentario. Que nos haga su comentario la gente. Refiriéndome a Soles de Mexicali, contrataciones bomba, yo considero, al menos de manera muy personal, es también, que no se compara con la de Ken Curry, por supuesto, pero la llegada de un Horacio Llamas. Está escribiendo el tiempo ya. Cuando viene aquí, hay foul en la jugada. Aquí tenemos precisamente límite de faltas. Y ya se va, entonces lo va a mandar a la línea de los tiros libres a Josh Parker. Y es que está finalizando el segundo periodo. Te decía, Eddie, el caso de la llegada de Horacio Llamas, un jugador mexicano, cuando la temporada inició contratando a Horacio Llamas, el público venía a ver a Soles, pero venía a ver también a Horacio Llamas. Entonces, obviamente, y lo repito y lo reitero, no se compara con la contratación de Kenneth Farid, pero bueno, para mí creo que fue una de las contrataciones bombas que ha tenido Soles a lo largo de la historia, como la llegada también de Juan Quit, que también tuvo experiencia en la NBA, pero no la consistencia y la duración, la permanencia que tuvo Kenneth Farid. Así es, y dejen su comentario. Saludos para nuestro querido Carlos Carrillo por su comentario acerca de la crónica. Saludos, mi querido Carlos. Disfruta del partido. La de Danny Roman con fuerza regia, así es. Que fue fugaz. Sí, fue fugaz. Bueno, Scott, con habilidad. Gracias, amigos aficionados, por dejar sus opiniones. Caribe Scott se quedó corto en el disparo. Segunda oportunidad, pero goleo. Tapa por parte de Curry. Suena el enorme disparo. Y con esa firma de rúbrica de Kenneth Farid, nos vamos entonces a la pausa para decirles, amigos, que son 45 unidades para el equipo de los Soles de Mexicali, 28 puntos para el equipo de los Astros de Jalisco. Vamos a regresar. Thank you.
CHG Consultores. Empresa líder en consultoría de seguros dentro del sector gubernamental y privado. Seguros de vida. Seguros de gastos médicos mayores. Seguros para automóviles. CHG Consultores es considerado como el despacho de mayor prestigio en el occidente del país. CHG Hospitales. Grupo hospitalario dedicado a proporcionar atención médica con gran calidad y calidez para la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes. Equipamiento tecnológico a la vanguardia y con profesionales altamente capacitados. Aquí en el auditorio PCS de la Casa de Salas de Mexicali, en este espectáculo de medio tiempo para todos ustedes. Alfonso, ¿te parece si repasamos un poco de lo que han dejado las estadísticas? Perfecto. Para después pasar a los saludos, porque vaya que hay bastantes. En cuanto a este partido se refiere, porque ya han terminado los otros tres con sorpresa, ya las comentamos y las repetiremos más adelante. Y lo comentamos mientras usted ve esas jugadas. Así arrancaba Mexicali con mucha intensidad, con mucha energía. Un Kenneth Farid que salió. La verdad que disparado en sistema defensivo y sistema ofensivo. Esta jugada, este clavada grosera por parte de Farid, que generaba puntos para Mexicali. Mucha intensidad para el equipo de Iván Denis, la defensa y también el apoyo de la afición que se hizo presente desde los primeros minutos. Le generó a Mexicali una ventaja que ha ido manejando a lo largo del partido. Por Astros, Alfonso López, si nos puedes comentar quiénes son los líderes en cuanto a puntos. Fíjate que en este equipo, mi querido Eddie, te voy a decir que Brooks con 4 unidades, Karim Rodríguez Scott con 5 puntos. Así también podemos decir que con 4, Rigoberto Mendoza, 4 unidades. Un equipo muy limpio, en cuanto a faltas personales, tan solo Jordan Overidge con 2. Pero ahí en adelante nadie ha llegado a 2 faltas después de estos 2 primeros periodos del partido. En cuanto a las asistencias, te puedo comentar que por parte del equipo de los Astros de Jalisco, 3 por parte de Jacob Blake. Y en cuanto al equipo de los Soles de Mexicali se refiere, 4 por parte de Nicholas King, 3 por parte de George Parker. Es la dupla inicial que llegara a integrarse a la serie cuando el equipo Soles, terminando la campaña en gira allá en Gimnasio de Bolívar Unido. Así es, Alfonso, y de esta forma vamos a comentar las estadísticas también de Soles. Bueno, ahí está lo de Nick King con 10 unidades, con 4 rebotes y 4 asistencias. Lo de Bobby Malkenes, Bobby, que tiene hasta el momento con 16 minutos jugados, 11 puntos, 8 rebotes, cerca del doble-doble. Al paso que va, lo conseguirá seguramente en ese tercer periodo. Está únicamente a 2 rebotes de ese doble dígito. Adonte Parker con toda la energía,
9 unidades y 3 asistencias también, los dos triples de Moisés Andriassi. Berry, que también aportaron desde la banca mexicana, y con el triple de Villanueva y el excelente de Oscar López. Hoy las ausencias por el equipo de Astros, lo de Machado, ya lo comentamos, y también lo de Jorge Gutiérrez, que no aparecen en cuanto a la banca se refiere. Así que estamos a 5 minutos, Alfonso, de tener, mientras aquí miramos este gráfico, aquí está, si lo quieres comentar, mi querido Alfonso, en cuanto al tiro de 2 puntos. Fíjate, nomás un poquito, bueno, antes de que me lo quiten, ¿verdad? Bueno, sí, León, 28 unidades. Adelante, mi querido Eric. Así es, aquí es Soles contra Astros. Hay un pequeño error ahí en el gráfico. Sí. Eran los logos de Soles. Te quería comentar, adelante, Daniel Girón está en el equipo, está, tiene una lesión reciente en el pie. Pero bueno, ya se ha recuperado. Lo cierto es que pues tiene cierto cuidado para no meterlo mucho. No le hemos visto mucho en la actividad de este partido. Ahí miramos también el gráfico de lo que quedó en cuanto a los primeros dos periodos se refiere. Estamos desde Mexicali, Baja California, disfrutando de este deporte bello que es el deporte ráfaga. Si usted nos acaba de sintonizar, le comentamos que el equipo de Plateros fue derrotado, el equipo de Dorados, ante el equipo de Fresnillo. Allá en Plateros, allá en Fresnillo, ganó el equipo de Plateros 90-83 y ya pone la serie 2-1. Partidazo de Cole Meyer con 16 puntos. Buena actuación, y también la de Orlando Méndez con 20 unidades. Donald Sims con 18. Fue por lo menos parado en ese departamento de puntos. En otro partido que también ya terminó, hay que recordar que la diferencia de horario aquí, horario del Pacífico, obviamente los partidos son más tarde, a diferencia del resto del país. El equipo de Libertadores pierde en su casa en el Arteaga contra León, 97-88. Segundo partido consecutivo que se pierde, Daniel, amigo, por lesión. Y eso le ha costado al equipo de un viejo conocido también de aquí de Soles, Ronald Guillén, el entrenador del equipo de Querétaro. Frazier con 28 puntos. El mejor encestador por parte del equipo de León fue Michael Smith con 20, y también Lexon con 15. Vamos a una pausa y regresamos completamente en vivo desde Mexicali. CHG Consultores, empresa líder en consultoría de seguros dentro del sector gubernamental y privado, seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores, seguros para automóviles. CHG Consultores es considerado como el despacho de mayor prestigio en el occidente del país. CHG Hospitales, grupo hospitalario dedicado a proporcionar atención médica con gran calidad y calidez para la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes. Equipamiento tecnológico a la vanguardia y con profesionales altamente capacitados.
Continuando con ustedes, amigos nuestros, previo a lo que iba a ser ya el inicio de este tercer periodo, Eddie Abad Montes preparando garganta para lo que serán las emociones del tercer periodo de este juego. Juego número 3 de la etapa de semifinales de zona. Iba a decir conferencia, son zona, y estamos en la zona Molten, porque la otra zona es la zona CGH. Son ahora sí que firmas potenciales, patrocinadores de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Fíjate que me gusta este formato que ha presentado la Liga Cisno para esta campaña, porque antes era difícil enfrentarte a equipos de la otra zona. La única forma era jugar final de liga, y hoy te puedes enfrentar en cualquier momento que se genere esto conforme la tabla general. Así que muy interesante, y ojalá que haya llegado para quedarse. Bien, amigos, vamos a entrar entonces con este tercer periodo. El equipo de los Soles entra con Farid, entra con Berry, con Nicolas King, así Josh Parker y Moisés Andreassi. Y adelante la narración de Diego Montes. Gracias, Alfonso López Trasviña. Están en duela los mismos 10 que iniciaron el primer periodo. Acá viene Jordan Lovridge, cambio de marca, favorece para Lovridge. Esto no cuenta. Se molesta Lovridge. Quiere la continuidad de esta jugada. Él pensaba que era foul y cuenta la jugada, obviamente, de pizarrón de Valdomillos para iniciar así el tercer periodo. Cambio de marca, manda a Berry a cubrir a Lovridge, y ahí lo lleva poco a poco posteándolo hasta la zona guinda que aparece en sus pantallas. Rigoberto el Vikingo Mendoza, un tiro muy sencillo desde el saque de fondo. Puntos para el equipo de Jalisco. Acá viene el señor Javion Berry. Javion Berry para Kenneth Farid. Arriba Farid. Ahí está Kenneth. The Moneyball con la jugada de pick and roll. Jugada también de pizarrón para Iván Dennis. Así que los dos españoles enseñando la pizarra. Que vaya que eso también es un partido aparte. Si bien es cierto, se han llevado el protagonismo los jugadores, como siempre tiene que ser. Hay que también hacer un punto y aparte y hablar de los entrenadores. Me atrevo a decir, Alfonso, todos de los mejores entrenadores en la historia del básquetbol mexicano que han llegado a nuestro país. Dos entrenadores, yo siempre lo he dicho, muy diferentes. Uno ha ganado muchísimas cosas con selección nacional, otro ha ganado todo a nivel de clubes. Y uno no ha ganado nada en selección nacional, y otro tampoco no ha ganado aún en temas de clubes. Así que mucho que, obviamente, querer uno del otro. Lo que sí es que los dos, cuando se enfrentan, vemos partidos muy ordenados y muy agradables, porque son entrenadores de primer nivel, Alfonso. Y es que lo decimos, de escuela española, pero señor mío, ellos son internacionales, son de entrenadores en el básquetbol mexicano, no de un año, dos años, de tiempo atrás. Acá viene Kenneth Farid con el rebote, se lo pierde Manimal. Acá viene Kenneth, va contra derecho, le va a jugar afuera Kenneth, abre para Berry. Berry, tiempo, espacio para Berry, le hizo una pantalla muy buena lo que le hizo Kenneth Farid. Acá viene el señor Nick King, 11 segundos, King a base de laminazos, King allá arriba con puntos, ahí está jugando el poste bajo, King contra la marca del señor Jordan Lovers, que no se quiso comprometer con esa tercera falta. Cambio de marca, abre para Jaylen Blake, un poco más rezagado en cuanto a la velocidad que él ha presentado en los demás partidos. ¡Qué pase picado! Y ahí está la clavada, bien grosera por parte de Brooks de Bishop. Así el joven de 24 años, vaya futuro que tiene este chamaco. Y llegó con un entrenador que es un lujo, Sergio Valdomillos, 4 años colegial allá en Arizona. Un Brook de Bishop y, por ejemplo, un Jordan Lovridge, que la verdad se apoyan mutuamente, pero por si fuera eso poco, tienes en la banca a un Aaron Valdés. Qué jugada por parte del señor Nicolas King. Más puntos para Nick King, que está muy, pero muy metido en el partido. Acá viene Javon Blake. Esta jugada le gusta atacar el aro, después levanta el jumper, consigue unidades. Hay más puntos para Astros, los dos equipos encendidos en las ofensivas. 35 unidades ya para el equipo de los Astros de Jalisco. Parker, la marca de Blake. Acá viene Farid, abre para el señor Andreassi. Andreassi, ¿qué hace? Mueve Andreassi, abre para el señor Nick King. Tiempo, espacio para King. Falla, rebote de Andreassi. Andreassi se queda y se lo falla. Antes de que lanzara Andreassi, ya se lo había lamentado. Sabe que el disparo que lanzó se lo había perdido. Y aquí nada más sonríe, molesto consigo mismo de Texcoco.
y se notó su gesto, se llevó las manos a la cabeza, pero un rebote ofensivo, hay que estar ahí, y ahí estuvo el mexicano de Texcoco. Son tres faltas ya para el equipo de los Soles en este incipiente tercer periodo del juego. Muy temprano en el partido, Mexicali ya con tres faltas, Rigoberto Mendoza, y esto lo va a hacer a su favor el equipo de Aces, que va a buscar abajo. Falta ofensiva de Jordan Lovrich, la tercera de Jordan Lovrich, y esto, pues aquí el comisionado detiene el partido y va a detener el encuentro para buscar que se retire parte del equipo, los camarógrafos que se encuentran abajo de la canasta. Así que así se escucha la afición de Mexicali, mientras la afición, ven aquí, van a tener que retirar al grupo de animación de las solecitas. Así es, no pueden estar detrás de la canasta. Y esto pasó también en el partido de Fuerza Regia de Monterrey, cuando retiraron al grupo de animación de Monterrey también. Ajá. En una ocasión allá en los tiros libres tuvieron que hacerse a un lado. Es algo nuevo eso, porque en otras ocasiones no habían dado mucho tiempo, no había de ser problema, pero bueno, qué bueno que sea para bien. Acá viene Andrés y dispara a larga distancia. Moisés, el triple. Triple de Moisés. Tercer triple para Andrés. Dos puntos, 9 para Moisés en este partido. Jacob Blake, Jordan Lovrich, Karim Scott lo va a tomar y lo falla. Karim Scott, rebote de Dante Parker. Acá viene Mexicali con mucha intensidad, con esa energía. Acá viene King, toma el disparo. King, ahí está. Disparo de media distancia. Nicolás King, con esa confianza, con esa energía y con esa motivación que trae en ese jersey, ahí está el equipo de Mexicali, arriba por 21 unidades. 16 puntos para Nicolás King en el juego, para ahora sí que consolidarse como el máximo ofensivo del equipo Soles en lo que va de este juego, ya que lleva 13 unidades Kenneth Farid, para ser los dos jugadores que están rebasando el doble dígito del equipo Soles de Mexicali. La motivación no cabe en el pecho hoy de los que están defendiendo el escudo de Mexicali. Y ha vivido un momento complicado el equipo de Jalisco, pero con la fortuna de estar dos arriba en la serie y que puede manejar parte del partido y también, si lo desean, con los ajustes, porque hay que decirlo, es un equipo que cuenta con un roster muy profundo, muy amplio. Hoy el equipo de Sergio Valdomillos, como nos ha acostumbrado desde incursión en esta competencia, con prácticamente dos equipos, una base nacional siempre muy pero muy fortalecida y extranjeros de calidad. Lo que se resume al tener entonces titulares y también banca, e incluso en la campaña la banca ha llegado a aportar el 50% del puntaje del equipo, por lo cual tiene garantía en la banca el equipo de Sergio Valdomillos. Bueno, mientras tanto el público está animado en este juego, estamos amigos hablando del juego número 3 de las semifinales de zona, la zona Mountain, en toda la acción, cuando ya le vamos a decir que en esta zona Mountain el equipo de los Mineros sacó una victoria importante para acercarse ante el equipo de Fuerza Regia de Monterrey. Reanudamos las acciones. Acá va a mover la Mountain, Jacob Blake. Abre para Rigoberto el Vikingo Mendoza, el de San Cristóbal de República Dominicana. Acá viene Lovrich, abre Jacob Blake, ¿qué hace? Frena Lovrich, tiempo, espacio de Jordan Lovrich. Rebote de Adonte Parker. Y acá viene Mexicali. Acá viene Parker. ¿Qué hace Parker? Se va a frenar. Va a tener que regresar y restablecer el ataque. Ahí está la madurez de Parker. Un joven que se ha ganado la afición. Ya campeón con Mexicali temporada 2020. Y ha regresado después de 2 años. Parker. Step back de Parker. Ahí está. Adonte Parker. Step back. Y levantando las manos. Una grosería por parte de Parker. Acá viene el equipo de Astros. Don Lovrich, Jacob Blake, The Bishop, no es lo suyo jugar afuera del área pintada. Este sí es un tirador. Rigoberto Mendoza falla. Rebote de Kenneth Farin. No alcanza a recuperar Mexicali. Le sigue perteneciendo a la jugada y la posesión al equipo de Astros. Aquí va a ingresar Alfonso, el panameño.
Así es, así que Daniel Girón finalmente, amigos, ingresa a la duela para beneplácito de la afición de Jalisco. La verdad es un jugador que ha sido garantía dentro a lo largo y ancho y sobre todo disciplinado en el trabajo que hacer en cuanto a rehabilitación se refiere y por supuesto para ayudar al equipo, en este caso el equipo de los Astros de Jalisco. Y digo panameño porque es México-panameño, Daniel Girón, a diferencia de su hermano que optó por jugar con la selección nacional. Él, Daniel Girón, quien aquí pierde la pelota, él representando los colores de Panamá, no ha estado en las últimas ventanas FIBA con la selección panameña, pero en su momento representó los colores de esa selección. El buen Dani Girón, también combate en su momento con Aguacateros de Michoacán. Así es, Alfonso López Trasvino. Acá viene el señor Moisés Andriassi. Acá viene Moy. Abre para señor Nicolás King. Acá viene King. De espaldas al aro. Le va a marcar Blake. Diferencia, mucha diferencia. Este matchup no lo puede generar el equipo de Astro. Porque esta ventaja es y será siempre para Mexicali. Responde muy bien Jordan Lovrich. Se duerme la defensiva de Mexicali. Y con puntos, ahí está un gran jugador. De esos que llegaron para quedarse y que se agradece, es un pedazo de jugador Jordan Lovrich. 60-37, Berry falla, rebote de quién, del señor Nick King, allá arriba bajó el rebote, allá arriba consiguió la falta, irá por dos tiros libres Nicolás King, que ya tiene 18 puntos, buscará su punto 19 y 20, muy activo. Y ya tiene también doble-doble Kenneth Marín con 13 puntos y 11 rebotes. Ha sido un partido donde hasta el momento están luciendo los jugadores soles Alfonso López Trasvino. Gracias mi querido Eddie. Fíjate que sí, Nicolás Quindis ahora sí que encabezando la ofensiva por parte del equipo de los Soles de Mexicali. Saludos, Fernando López, allá Fernando en Puerto Peñasco, hermano. Saludos cordiales, claro que sí. Y bueno, Osiris Ortiz García. Saludos cordiales, están muy al pendiente en la página de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Si nos ven, si nos escuchan. Y sobre todo, pues, gracias a la gente que está participando en torno a las preguntas que soltamos acerca de jugadores NBA estadounidenses en el básquetbol mexicano. Básquetbol mexicano me refiero al baloncesto nacional, porque hubo cinema antes del NBP y bueno, pues grandes recuerdos. Oye, Alfonso, y sí es cierto. Yo no recordaba lo de Dennis Rodman, y es que tuvo un paso fugaz. Más allá del paso fugaz que tuvo, obviamente Dennis Rodman tiene que ser el número uno. Obviamente no fue lo que se esperó, porque Dennis Rodman llegó en el 2004 a la Fuerza Regia de Monterrey. Únicamente estuvo 3 días, el famoso gusano. 43 años en aquella ocasión llegó a esa edad, y únicamente pues jugó 5 minutos en su momento en la Arena Monterrey, inclusive abuchado en su momento porque muy poca productividad. Su mejor actuación fue el segundo partido firmado y lo cumplió después con Correcaminos de Tampico. Rodman jugó 23 minutos, anotó 4 puntos, 3 asistencias y tuvo 7 rebotes. Duró Dennis Rodman, su estadía en Monterrey fueron 55 horas, alrededor de 55 horas, así que pues ahí está el dato, pero obviamente al decir Dennis Rodman y Kenneth Faree, tenemos que poner obviamente a un histórico de los Chicago Bulls como es Dennis Rodman, que claro, que ya Kenneth Faree ya rebasó lo que hizo en temas deportivos de Dennis Rodman, ¿verdad? Pero ahí están, me atrevo a decir, los dos más importantes, pero queremos jugadores que vengan y que se queden y que jueguen. Ajá. Y ahí está Kenneth Faree. Estamos hablando de nombres, porque en cuanto a hombres, esta liga, señor mío, también ha tenido grandes ejemplos. Obviamente no se comparan porque estamos hablando de hombres contra hombres, pero lo bueno es la importancia de un básquetbol mexicano que ha tomado una fuerza realmente importante. Aquí parece un contacto sobre Daniel Girón, al final no hay cobro de los oficiales. Daniel Girón se le queda abriendo a los silbantes, pelota para Mexicali, se alterna la posición y obviamente hay jugadores muy importantes. Hoy uno de los que yo pongo en mi top 10 históricos de esta liga, jugando hoy con Chihuahua, Donald Sims, de los mejores extranjeros que han llegado a esta competencia. Si usted tiene la oportunidad de ser de Chihuahua, vaya a verlo siempre que esté. Si tiene la oportunidad de hoy estar disfrutando el equipo de Plateros allá en Fresnillo, vaya a ver a Donald Sims. Es un jugadorazo, un profesional, un jugador que trabaja horas antes y horas después de un entrenamiento. Y eso
palabras textuales de jugadores que han compartido jersey con él, que es un fenómeno, y de esos que vengan miles, porque más allá de la calidad que tengan como jugadores y como personas, lo que proyectan al equipo, a la comunidad, a la manera en que trabajan, una manera diferente, y eso hace que se potencialice esta liga mexicana, Alfonso. Bien dicho, bien dicho, jugador fenómeno. La otra vez yo le puse ese calificativo y pocas veces yo puedo decirle así a un jugador, porque estaba liderando en cuanto a puntaje y también estaba en el top 5 en cuanto a asistencias, estaba ocupando en ese tiempo el tercer puesto en cuanto a asistencias, y además en uno de los juegos contra Soles aquí en casa encabezó el puntaje también y también las asistencias, es decir, un jugador que encesta y que además reparte juego. Así es, Alfonso, que la afición se identifica, la afición de la Liga Sinova, sin importar los colores. Rigoberto Mendoza, 3.32, Mexicali 63, Astros 37, Daniel Girón, a Javon Blake arriba. ¿Quién gana? Parecía que ganaba ahí Berry. La pelota es, vamos a ver, es para el equipo de Mexicali. Vamos a ver qué dice Anchutei. Quien tuvo la mejor óptica, y eso es lo que me encanta a mí, Alfonso, que haya conversación, que haya comunicación y que al final esto, se tome la mejor decisión. Así debe de ser. Cuando yo no estoy del todo confiado de qué marqué o qué cobré, si alguien la miró mejor, a ver, vamos a ver y a comunicar qué viste tú, yo vi lo otro, yo estoy seguro que fue balón para Astros, venga, balón para Astros. Que se juegue de la mejor forma. Rigoberto Mendoza, hay una falta. Irá por dos tiros libres el equipo de Jalisco. Ahí está la agresividad de un jugador también importante que es bien querido, bien arropado en México, porque desde que llegó con ese equipo poderoso, recordarás, con Capitanes, la famosa dupla Rigoberto Mendoza y el famoso cubanazo, que cómo lo extrañamos a Israel Romero aquí en México. Bueno, y Oblive, ¿no? Que también estaba en ese equipo. Oblive, que Oblive, lamentablemente, el se panameño lastimó aquí, Alfonso, y no regresó ya con dinero. Ajá. Bien, en ese tiempo, el equipo de Capitanes de la Ciudad de México quería reforzarse con jugadores de material no estadounidense, extranjero, sí, pero obviamente de otras nacionalidades, de habla hispana, por favor. Así es, recuerdo eso que comentó Ramón Díaz, jugadores que hablan la lengua del español, y al final la plantilla estaba llena de jugadores que hablaban nuestro idioma. Acá viene Moisés Andriassi. 3 minutos, la afición apoyando a Soles Soles aquí en el PCF. Y seguramente ya en Jalisco a la distancia, apoyando al equipo que hoy viste con negro y vivos en azul. Bonito el uniforme de Jalisco. Acá la pelota la pierde el señor Nicolás King. A favor del equipo. ¿Va a pedir un tiempo fuera? No, es un cambio. Se viene Kenneth Murray, de Moneyball. A descansar ahora Nicolás King. Con el número 13, los números de King, con 19 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias. Un partidazo de Nicolás King. El vikingo, el número 26, qué rápido es el vikingo. Un jugador muy atlético, seleccionado indiscutible allá en República Dominicana. Y vamos a aprovechar para comentar a sus patrocinadores rápidamente. Y agradecemos a quienes son los mejores hot dogs de Mexicali. La verdad que vayan, porque para dar comprobado se lo dice alguien que ya fue. Rice Hot Dog, los mejores hot dogs de Mexicali. Hot dogs completamente original, el famoso cuarto de libra. Carne 100% de res, también hamburguesa de pollo, de carne y de carne arrachera, acompañada de sus papas fritas y de los mejores y riquísimos bowls preparados con gran variedad de salsas. Así que vaya con los que saben. Raimundo Díaz espera en Río Usamancita y calle 13, número 3398, en el fraccionamiento Villa Verde. Y bueno, mientras tanto, vamos a comentarles, amigos, que Nicolás King, 19 unidades en el juego. Alonso John Parker con 13, Kenneth Marine con 13, 8, George Parker, 13 de Kenneth Marine. Pareciera así que los artículos del juego por parte del equipo de los Soles de Mexicali. Bien por parte de Rigoberto Mendoza, el dominicano de Astros de Jalisco. 63-39. Mexicali lo está ganando con intensidad y con defensa. Algo que no había mostrado, Alfonso, en los 80 minutos allá en Arena Astros, que fueron eternos seguramente para la organización de Mexicali. Más el segundo partido. Hoy un partido completamente diferente el que se está viviendo,
y para Mexicali lo más difícil era recuperar esa confianza que ya la tienen y que la están viendo hasta el momento. Y para Mexicali era también darle esto, un juego de intensidad, de defensiva. Bien lo comentaba Horacio Llamas en la narración, de que obviamente el equipo de Mexicali, los refuerzos extranjeros, los últimos tres, tienen poco que acaban de llegar a esta ciudad, a esta organización, y conforme pasa el tiempo, se van a ir viendo mejor. Por eso lo decía él, Horacio, le mandamos saludos a Horacio, orgullo sinaloense, orgullo mexicano. El equipo de los Soles de Mexicali, vaya pasando la campaña, estamos de los playoffs, de llegar a un sexto, séptimo, vamos a ver que fue un equipo totalmente diferente a los últimos partidos, y eso es lo que tiene que aprovechar el equipo de Astro de Jalisco, de frenar las posibilidades y terminar esta serie cuanto antes para el equipo de Sergio Valdomir. Ahí está el foul y el cuenta por parte de Román Martínez. Bueno, mientras tanto, pues les vamos a decir, amigos, que son 65 unidades para el equipo de los Soles de Mexicali, 39 puntos, Santos de Jalisco. Un partido totalmente diferente a los dos anteriores. Lo cierto es que ahora tenemos ya, ahora sí, enfocándonos en el partido. Aaron Valdés y la línea de los tiros libres. El público, por supuesto, mentirazo en el juego. Cuando Aaron Valdés se dispone a hacer los disparos desde la línea de los tiros libres, Aaron Valdés lo hace con el primero. Vamos a ver cómo le va con el segundo, mi querido Eddie Amar. Aquí la indicación, Alfonso, que no puede utilizar los tambores. Así la indicación por parte del comisionado, donde pues esto no va a ser más que prender más a la afición. Acá viene Parker, dos minutos lo que restan de este tercer periodo. Moisés Andriassi con la multa, 65-40 el equipo de Soles ganándolo. Kenneth Faurín, por poco y hace una clavada de otro mundo. La falló Faurín, aquí ingresa Ray Gallegos por primera ocasión en el partido. Acá viene Aarón Valdés, ya jugando con el número 15 el equipo de Astros. Aarón Valdés, para que duela, con sangre anaranjada. Ahí está Aarón Valdés. Bien querido por Mexicali, hay que decirlo, bien querido. Nuestro buen amigo Aarón Valdés, que tiene puntos para Floder. Ya está llegando Aarón Valdés a 17 puntos, Alfonso. El mejor jugador en cuanto a ese repertorio, Aarón Valdés, que te voy a decir algo. Aarón Valdés ha tenido una temporada grandiosa con Astros. Estuvo a nada de quitarle, me atrevo a decir, el premio a jugador revelación, a Most Improved Player, jugador de mejor progreso, que lo ganó Moisés Andriassi. Yo creo que en esa terna estuvo Andriassi y Aarón Valdés. Lo ganó al final de Texcoco, pero también hay que reconocer lo que hizo la campaña Aarón Valdés, con buenos números en la campaña, promediando arriba de los 4 puntos por encima. Este resultado que estamos viendo, amigos, no indica nada. Simple y sencillamente es un resultado que se está dando por ahora del quinto partido. Porque la verdad de las cosas, el equipo de los Astros es un equipazo. No hay que... Un partido no te, como este no te va a decir absolutamente nada. Jorge Gutiérrez, el mejor mexicano MVP en la campaña, con 13.36 a lo largo de los por juego. Es algo sensacional. Lamentablemente no está en acción. Así es, rebote de Oscar López, quien ingresa a la duela. Oscar López, Román Martínez, Kenneth Faurín, Moisés Andriassi son los que están en duela por Mexicali. Acá viene Adonte Parker, un minuto lo que reza el tercer periodo. Oscar López para Moisés Andriassi, le van a jugar a Kenneth Faurín. ¿Qué hace? Acá está Kenneth Faurín contra Daniel Girón. Matchup a favor de Kenneth Faurín. Moneyball, ahí está. Hay un contacto abajo. Iba la pelota a contar en dado caso de llevar efectividad, y vendrán de Moneyball por dos tiros libres. La pelota además pegó en el marco del tablero, pero bueno, la falta era por abajo. Ahí lo tenemos entonces en la línea de los tiros libres. Cambio que está haciendo el equipo de los Soles para que ingrese Villanueva y Víctor Álvarez. Se van a la banca entonces Andriassi y Parker, darle más frescura
y por supuesto descanso al equipo en lo que viene siendo el tercer periodo, tus dos primerías. Vital para hoy, para Mexicali, la victoria. Y más cuando te enfrentas a un equipo, Alfonso, que lleva 14 victorias consecutivas. Es lo que tiene Astros el día de hoy. 14 victorias consecutivas. Y ante Mexicali tiene, Alfonso, son 5 victorias consecutivas. Técnica para Sergio Valdomillos. Achutegui ya le había dado la advertencia hace unos segundos. Y ahora Achutegui dice no más para el entrenador español. Le marcan técnica, así que vendrá a cobrar el tiro libre Román Martínez. Y después vendrá a cobrar el que le quedaba, el que le restaba a The Animal, Kenneth Murray. De esas 14 victorias del equipo de los Astros de Jalisco consecutivos, 12 fueron en campaña regular. Y consecutivas allá y dos en postemporada. Es que te voy a comentar algo, Alfonso. La temporada pasada, Astros derrota a Mexicali en el famoso quinto partido. Va una derrota. Esos dos partidos de temporada regular los ganó Astros. Van 3 derrotas seguidas. Los dos que fueron en Astros, ganó Astros. Van 5 victorias consecutivas de Astros frente a Mexicali. Eso es algo que también juega aparte. Así que Mexicali también es importante poder salir de esa mala racha. Y este partido no termina. Se sigue siendo, estamos en el tercer periodo. Las condiciones de ambos equipos se pueden dar una reacción realmente importante. Tiro de Román Martínez. Allá la recupera Kenneth Farid. Ya camina Román. Allá está el esfuerzo por parte de Román Martínez. Que él mismo se tira por la Molten y dice, la Molten se queda en casa. Técnico, expulsión para Valdomillos. Expulsan a Sergio Valdomillos. Está enojadísimo el entrenador español. En menos de un minuto expulsan a Valdomillos. Y aquí cuidado, porque más allá de la expulsión, lo que te puedas llegar a perder mañana por lo que puedas declarar, aquí tienes que concentrarlo. Por eso va y lo toma Alejandro Formento Sánchez. El español se va al vestuario todo el cuarto periodo. El firmante Achutegui le marca el técnico acumulando 2 entonces y se va automáticamente a los vestidores. Reclamo airado por parte de Sergio Valdomillos. Allá está el pánico que cobra los libres. Pero mientras tanto, por parte del equipo de los Soles, el Benimol está llegando entonces a 16 unidades en el juego. En tanto que tenemos a Nicolás King con 19 puntos, George Parker con 12 unidades, para hacer así que los artífices ofensivos del equipo de los Soles en el que van este juego en el tercer periodo. En el terreno de los rebotes, con 6, Kenneth Farid. Ahora sigue cumpliendo a cabalidad el trabajo de un jugador a la pivote precisamente, por la versatilidad, sobre todo pues el buen desempeño físico-técnico de este jugador con experiencia de 8 años en la NBA. Y vamos a aprovechar para mandar saludos a quienes están conectados y dejan su mención. Un saludo desde donde vienen. A toda la gente que está conectada a través de la página de Mexicali. Renaldo Batman ya estuvo en el Juanes Rojos de Veracruz, así es. También tuvo su paso en la NBA con los Knicks de New York, pero sinceramente diferente al currículum que tiene Kenneth Farid o que tuvo también Dennis Rodman. Pero yo creo que ahí está entre los top 5 de fichajes con ese currículum importante. También lo del español de Costa Rica de Monterrey, Andy Panco. Andy Panco. Claro que sí, y por supuesto los mexicanos son contrataciones bombas de jugadores de nuestra nacionalidad y por supuesto jugando en esta liga. Y bueno, en eso, por eso puse yo Horacio Llamas y por supuesto el caso de también de Gustavo Ayón. Últimos 7 segundos, acá viene Víctor Álvarez. Buena marca por parte de Aarón Valdés, le limita la jugada a Víctor Álvarez. Una gran defensa el de California al de Nogales, Sonora. Y ahora con 5 segundos. Con 5 segundos acá viene Rigoberto Mendoza. 2, 1. Tiene que lanzarlo el vikingo. El vikingo lo lanza. El vikingo falla. Ha terminado. Otros
10 minutos, 68-43, lo gana Mexicali. Nos quedan 10 minutos, vamos a una pausa y regresamos. CHG Consultores, empresa líder en consultoría de seguros dentro del sector gubernamental y privado. Seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores, seguros para automóviles. CHG Consultores es considerado como el despacho de mayor prestigio en el occidente del país. Gracias al público que se está reportando con nosotros y por supuesto pues saludos cordiales también a la gente de TVC Deportes aquí en Querétaro, José Francisco López Trasvilla, le mandamos saludos cordiales, hermano, en tanto que aquí el famoso llamado a el grito de guerra, el grito de guerra. Vamos contigo, Alfonso, en la narración y crónica de este cuarto periodo. Nos vamos al cuarto periodo de este juego. Valdés salta en un jumper extraordinario atrás de la raya para lograr el triple sensacional por el equipo de los Astros de Jalisco. Aaron Valdés, 17 puntos para Aaron Valdés, partidazo para él. Víctor Álvarez con Berry, Berry con movilidad, Berry para apoyarse al otro extremo, entonces con Aaron Farris, Farris Cintia, no, se le acerca la marca con Fabi Jaimes, Berry, primera intención con Villanueva, Villanueva penetra, suelta Villanueva, no señor, ahora rápidamente, Kikoraski, finalmente lo hace, para soltar de mano izquierda, dándole efecto a la pelota para lograr el doble por parte del equipo de los Soles de Mexicali. Rigoberto Mendoza, movilidad por parte del dominicano, penetrando, encontrando el juego, se va a los extremos. Finalmente Aaron Valdés recibe, salta, suelta, repite la dosis. Aaron Valdés repite la dosis en un triple sensacional de ensueño por parte del equipo de los Astros de Jalisco. Botado para Nicolas King, rincón de la derecha, suelta a la distancia Alejandro Villanueva. Vaya, nuevamente para Villanueva, no señor, vaya pase con velocidad por parte de Farid. Berry, Berry, finalmente la distancia larga, falla. Villanueva atrás del perímetro. Se va entonces con Nicolas King, distancia media. Nicolas, maniobra mejor para acercarse a la pintura. Rincón de la izquierda, Berry, falla Berry. Distancia larga se le está viendo. Ahora sí que de manera errática los disparos a la distancia larga atrás del perímetro en los costados, mi querido Eleva. No ha despertado Berry, son siete intentos de triple de Berry y no ha podido encestar, algo que es su fuerte. Ojalá que salga de esa mala racha Devion Berry, porque sin duda alguna después de eso será otro jugador, y esto es de rachas. Y aquí Devion Berry hasta el momento, dentro de lo bien que está jugando Mexicali, Iván Tenis lo sigue teniendo en duela para buscar meterlo de lleno a esta serie. Daniel Girón con velocidad de la marca y prácticamente arrastrando con King, se cometen la falta y se va entonces a la línea de los tiros libres. Lo único de la campaña, le decíamos acerca del equipo de los Astros de Jalisco, que terminan con 16 victorias, 4 derrotas, abajito contra solo un peldaño el equipo de los Dorados de Chihuahua, terminaron con 15 victorias, 5 derrotas. Y lo que son las cosas, el equipo de los Dorados ahora sí que se les está acercando el rival que logra la victoria el día de hoy, el equipo de los Plateros sobre los Dorados el día de hoy allá en el gimnasio Solidaridad.
Falta ahí. Qué rebote impresionante lo que salta este hombre. Buen comprometido para Víctor Álvarez. Rescata, ajusta y rápidamente, amigos, arraba la pelota del equipo con Gallegos. Jalisco, la distancia larga, errático el disparo. Infame por Pedro, por parte de Juan Gallegos. Y están solicitando tiempo. Tiempo, Pedro, una buena por parte del equipo de Zona de Mexicali. 70-49 lo gana el equipo local cuando restan 8 minutos. Tiene que poner toda la carne a la favor del equipo de Jalisco si quiere meterse de lleno a este encuentro. Hemos visto regresos espectaculares. Ponemos el deporte ráfaga porque difícilmente darte por muerto. No ha dejado de pelear el equipo de Jalisco. Vaya que tiene equipo para eso. Y lo de Aarón Valdés, 20 unidades al fondo. 20 puntos de Aarón Valdés. Un excelente partido. Exactamente, Eddie. En una gris cerrar de ojos te da la realidad, el resultado de un partido. Pero lo que son las cosas. Ahora hablando en serie, en serie de pleno, estamos con un equipo de Jalisco totalmente diferente a lo que vimos en el inicio de esta postemporada allá en el gimnasio en la Arena Astro. Lo que son las cosas. No hay que ver 50 en cuanto a puntaje se refiere. 49 unidades y son 70 puntos el equipo de los Soles. Raquítico en cuanto a puntaje para ambas escuadras, ¿eh? Pero bueno, estamos, amigos, ya en este incipiente cuarto y último periodo del juego. Juego número 3 de los playoffs. Josh Parker con Andreassi ante la marca de Gallegos. Parker con movilidad, Parker para buscar el hueco. ¡Suelta Parker! ¡No, señor! Errático. Han estado fallidos los Soles en los últimos instantes de este juego, los últimos minutos. Y le reacciona de esta manera sensacional con Jamon Blake para lograr el doble abajo de la tabla, apoyándose en la vica del tablero. Se levantó, cuidado, eso es peligrosísimo. Dentro de las tapas de. Sí. Porque este gimnasio también se utiliza para la práctica de otros deportes. Uno de ellos el voleibol. Y bueno, eso fue peligroso ahí rápido, se da cuenta Andreassi. Lo bueno que no pasa nada que se pueda lamentar, que sería una lesión. Y tocamos madera para que no pase con ninguno de los equipos. Andreassi con movilidad, desafa la pelota. Roba el balón entonces a Aarón Valdés para escaparse por el lado de la derecha. Atrás del perímetro, salta, suelta. Jumper sensacional. Ahora sí que en lo que fue la parte final del tercer periodo, iniciando el cuarto periodo, está acumulando 3 tiros de larga distancia de atrás del perímetro Aarón Valdés de manera sensacional. Marín. Falta en el trayecto, le comete la falta Daniel Girón para de esta manera, amigos, acumular su segunda falta en el juego. Ya se pone de pie Iván Dennis porque fue una seguidilla de ataques del equipo de Astros que el marcador lo pone ya interesante. Son 16 puntos de diferencia, 70-54. Bueno, mientras tanto, amigos, ya están listos para de esta manera arrancar. Están solicitando abandonar la duela, la gente del mantenimiento que le estaba poniendo pues la colocación de los tornillos a los tapones para los tubos de la práctica del voleibol. Parker, con movilidad Parker, ante la parte de Girón, le hace cortina, la aprovecha, Parker entonces con movilidad por la banda, no señor, por otro lado, la pelota se pierde, y bueno, la pelota va a posesión del equipo de los Astros de Jalisco. Lo que son las cosas. Estamos, amigos, en el cuarto periodo del juego. Le restan 6:53. Y bueno, sin Sergio Valdornillos, pero bueno, con un entrenador como Alejandro Formento, que sabe perfectamente el trabajo y la estrategia de un Sergio Valdornillos. Ha trabajado intensamente ya por mucho tiempo. Y bueno, sabe precisamente. Aarón Valdés, distancia larga. Vaya, fallido y disparo. Excelente en el rebote, la ubicación por parte de Berry para escaparse ahora con Josh Parker por el lado de la derecha. A dónde con Torín. Marcación por parte de Aarón Valdés. Están marcando la falta y se ríe. Como aceptando entonces Aarón Valdés sobre la humanidad de Kenneth Farid. Sonríe primo. Kenneth Farid da una sin mala intención. Aarón Valdés le da un contacto. Quiere robar la pelota. Y Kenneth Farid se queda. ¿No vas a marcar falta en serio? Marcan la falta y después se quedan riéndose entre ellos dos. Vaya profesionalismo, dice Aarón Valdés. I'm sorry, my friend. Nicolás Quico en la pelota. Fabián Jaime se la marca.
Pitea Nicolás con efecto, no señor, excelente la ubicación. Este es el tipo de jugadas por parte de Cibicho. Al dar manotazo, al rescatar la pelota en un palmeo y buscar entonces una segunda oportunidad de ataque por parte del equipo de los Astros de Jalisco, lo hace un jugador excepcional a Brooks. The Bishop, realmente en el rebote muy bien, de quien estamos hablando, precisamente el jugador pivote del equipo de los Astros, Gallegos, con habilidad, para irse el otro extremo, entonces con Diego Play. Está acabando el reloj de disparo, tiene que tirar, finalmente suelta, flotado, Brooks de Bishop falla, en el rebote muy bien, ubicación por parte de Kenneth Murray. 2-11 este cuarto periodo, Mexicali 2 puntos, 11 el equipo de Astros. Por eso la preocupación de Iván Dennis, y estando desviando indicaciones del equipo de vamos adelante. Para buscar entonces el periodo más fructífero. Pero bueno, finalmente amigos, de escapada por parte de Ivan Blake. Un trazo largo para Daniel Quiroz. Ahí le zafa la pelota. Pero bueno, hay la llegada por parte de Parker. La pelota rebasando la raya para hacer entonces un saque por la línea final. La línea de fondo. La indicación de Iván Dennis, Alfonso, es muevan la pelota. Quiero transiciones que se consuma más el rango de disparo. No hay que darle oportunidad tan fácil, porque son defensas fáciles esos tiros de larga distancia. La rotación que hace Iván Davis con sus jugadores para buscar entonces rotación y movilidad. Cuidado con Parker, ahí manotazo por parte de Daniel Quirón. Le está cometiendo la falta y está creciendo la tercera falta para Quirón en el partido. Se viene como respiro Mexicali porque no había encontrado el aro, Alfonso, desde hace, me atrevo a decir, 3 minutos. Va a tener 2 tiros libres con la calma y la tranquilidad a Dante Parker para seguir manejando la distancia. Ya regresa Jordan Lovridge, ya regresa también Karim Scott Rodríguez de la quinteta, únicamente está del banquillo Ray Gallegos, quien no vemos como titular hasta el momento, es a Rigoberto Mendoza. Así que el equipo del primer lugar en el segundo año consecutivo, el equipo de los Astros de Jalisco, pues en esta ocasión jugando un partido que no es habitual en él. Prácticamente toda, ya rebasando apenas el 50 en cuanto a puntaje se refiere. Finalmente Josh Parker logra intentar para acumular ya 72 unidades para el equipo de los Soles de Mexicali. Jayvon Blake va a ahí la movilidad, cuidado, porque al momento del trayecto y la perfilada está recibiendo la falta. Muy fácil le dejó ese espacio Nicholas King. Segunda falta para King, que irá por 2 tiros libres ahora Jayvon Blake. Este hombre ha sido una pesadilla, Alfonso. Es un jugador de esos peligrosísimos porque es dificilísimo marcarlo. Si te le pegas, te va a llevar con velocidad. Si le das espacio, tiene disparo de larga y de media distancia. Otra vez me vuelve a fallar este comentario. Hablamos a alguien y te hace quedar mal. Pero este hombre ha evolucionado una gran cantidad, insisto, en su juego. Lo que vimos de Diego Plena la temporada pasada a lo que vimos hoy, me atrevo a decir, Alfonso, que el jugar Sivacopa transformó a Jayvon Blake. Hoy es un gran jugador, un estelar, tanto así que hoy es titular y le quitó ese puesto de titular a un Jorge Gutiérrez, tú me dirás. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Incluso en esta campaña estamos viendo a un Jayvon Blake más cuajado, al grado tal de que, bueno, entre Donald Sims y Jayvon Blake, ¡mirado! Se ve que le teste unidades por el rincón de la derecha de Josh Parker para apuntar más el puntaje del equipo Soles. Jordan Lovridge, alta, le está cometiendo la falta a Josh Parker, te decía, acerca del jugador, en este caso Jayvon Blake, la calidad físico-atlética de este jugador en cuanto a sus habilidades se refiere con Donald Sims, pues la verdad de las cosas, en lo personal, es lo mejor que he visto en esta campaña. Los números pueden decir otra cosa, pero yo, al verlo, simple y sencillamente, en este básquetbol, el trabajo de equipo no te permite leer las individualidades en las estadísticas, por eso no hay que creerle mucho a ellos. La movilidad por parte de Karim Scott, media vuelta, suelta, descompuesto, no se lo, la pelota no ingresa a la canasta. Oye, Alfonso, hay que decirlo, a Donald Sims, difícil marcarlo 1-1, tiene que llegar a doble marca. Difícil la marcación. Parker. Ahí switcheo la defensa para que entonces Lovridge arrastre la marca con Parker. Suelta distancia larga, falla Berry para escaparse entonces. Jordan Lovridge por el lado de la derecha. Movilidad por parte de Jordan. Ahora Jayvon Blake retrocede atrás de la raya, metrón ante la marca de Nicholas King.
Finalmente amigos opta por el disparo cuando prácticamente le quedaban todavía 10 en el reloj de disparo. Finalmente suelta. Son 75 unidades. 55 amigos. Aquí simple y sencillamente estamos viendo 20 puntos de diferencia. Y Alfonso, habrá que investigar el caso de Machado y de Jorge Gutiérrez. Si es que hicieron el viaje con la organización. No miro a Jorge Gutiérrez y a Machado pues tampoco. Así que veremos, porque son dos bajas muy sensibles para el equipo de Sergio Galdomillos, el tener jugadores de rotación. Jorge Gutiérrez siempre viene de la banca a aportar, al igual que también Jonathan Machado. Ambos jugadores mexicanos, ambos seleccionados nacionales y ambos jugadores de gran prestigio en esta competencia. Bueno, mientras tanto veremos a Parker con movilidad para ir entonces con Román Martínez, Andreassi. Con movilidad para buscar el chucheo, la defensa, cuidado porque tienes al jugador pivote del equipo y por eso tu puesto habilidoso, Brooke de Bishop. Con Nicolás, media vuelta de Nicolás, en retirada, tenía que hacerlo, se estaban siguiendo alrededor de disparo. En una media vuelta de Nicolás King. Sí, querido ahí. Sí, así es. Se termina el reloj de disparo, quedan 3 minutos con 28 segundos. Y ya después de los equipos líderes, como estamos hablando en el caso de los Dorados, los Astros, pues hubo equipos que estuvieron en la pelea en la mitad de la campaña de los 8 calificados. Y ahí estamos viendo precisamente el caso de León y el caso de Querétaro. Lamero, si pudiéramos decirlo de igual manera, Mineros, para de esta manera, pues ahora sí que la balanza se puede ir por un lado o otro por el caso de la etapa de playoff con el equipo de León y Querétaro. Finalmente logra una victoria muy importante el día de hoy el equipo de Pablo. Sí, qué victoria. Porque el equipo de León sobre el equipo de Libertadores de Querétaro. Ya le había robado uno en contra allá Querétaro, el León, y ahora cobra esa factura el equipo de Pablo García, que tiene un buen equipo. Aquí lo miramos la última jornada, que Mexicali perdió contra Abejas de León, y ahora Pablo pues va a Arteaga contra Libertadores de Querétaro, un equipo que se armó hasta los dientes y que hoy la ausencia de un amigo, que una lesión lo deja por segundo juego consecutivo y sigue siendo duda para la serie. Eso le va a costar mucho al equipo de Querétaro. Y un Pablo García, segunda campaña con León, el discípulo de Iván Dennis, quien trabajó varias temporadas con Iván, ahora haciendo un camino muy interesante ya como entrenador con el equipo de León, entregando muy, pero muy buenas actuaciones, y nadie le ha regalado nada a Pablo García en esas Abejas, que es un equipo, la verdad, muy interesante, muy bien armado y también muy bien dirigido. La gente de León está muy contenta con Pablo García. La verdad es que Pablo García ha hecho un gran trabajo, le podemos augurar mucho tiempo, mucha permanencia con un equipo. Cuando le están dando victorias, le están dando calificación a un equipo, pues prácticamente ahora sí que mantiene su permanencia. Y si no, pregúntenselo a Iván Dennis, que ha mantenido pues la gran parte de la campaña a lo largo de la historia, más de 15 años prácticamente dirigiendo al equipo Soles de Mexicali. Ahí Román Martínez extrae la falta y es la cuarta falta de Jordan Lovrich. Vendrá por 2 tiros libres. Román Martínez, un jugador, si usted sabe de Soles de Mexicali, sabe lo que significa este hombre de 1.98, 34 años de edad, del Paso, Texas. Él estuvo con la selección mexicana de baloncesto en el Mundial 2014 en España. Román Martínez se enfrentó a Kenneth Murray cuando México se enfrentó a Estados Unidos, que lamentablemente México quedó eliminado. Allá estaba Kenneth Murray con Estados Unidos, y ahí estaba Román Martínez con la selección mexicana. No, y en ese año, imagínate, por eso decimos que es una contratación bomba, en el sentido de que es un jugador que fue campeón con los Estados Unidos, además de la experiencia en la NBA, y aparte integró las filas de la quinteta ideal de ese mundial en España. Así que, señor, pues simple y sencillamente fue una contratación realmente importante la llegada de este jugador al básquetbol mexicano. Con Soles, en este caso. Suelta. Finalmente, amigos, lo logra sensacional Caribe Scott para aportar más puntaje para el equipo de los Astros de Jalisco. Parker toma habilidad. Parker ante la marca de Javon Blake en la transición ahora. Hay fichero porque se le mete entonces Jordan Lovrich.
Crossover de espaldas. Ahora te la marca del jugador pivote. Fíjate la versatilidad de un jugador como Bishop. Acercarse hasta acá cuando es un jugador pivote, pero tiene la velocidad y la facultad de regresar rápidamente al tablero. Y mire nomás lo que hace ahora. Clava a dos manos de manera sensacional por parte del equipo de los Astros de Jalisco, que lo va a cerrar. Y luego la juventud que tiene además, mi querido él. Así es que clavada aquí, no hay tiempo fuera. Aquí esto va a seguir. Vamos a ver qué le pasó a Nicolas King. Se duele Nicolas King. Esperemos que se encuentre bien después de salir de Mexicali. Aquí tiene que sacarlo Iván Dennis. Esperemos que se encuentre bien el jugador norteamericano, porque mañana hay un partido igual de importante, pase lo que pase el día de hoy. Y es que también la acumulación de partidos, los viajes, las piernas, Alfonso, obviamente esto, conforme pasen los días, pues llegan las lesiones, los calambres, que ojalá que no sea este caso. Josh Parkett arrastrando la marca con Javon Blake. Estamos ya en el terreno de los... En la zona de los tiempos cortos, cuando le restan dos al cronómetro ya para este juego. La falta ofensiva, Alfonso. Se asoman los paletones que indican tiempos cortos para ambas escuadras. No debe estar nada contento Iván Dennis de cómo se está cerrando el partido para Soles de Mexicali, porque al menos en este periodo lo está perdiendo, Alfonso. Son para el equipo de Astros. Después de la salida de Valdomillos, tomó el equipo Alejandro Formento Sánchez y el equipo de Astros empezó a trabajar de una forma diferente. 18 puntos para Astros contra 8 de Soles de Mexicali en este cuarto periodo. Cuando estamos viendo que en este cuarto periodo, el periodo más provechoso va a ser, está sentido para el equipo de los Astros con 18 unidades. Creo que son las cosas, ¿no? 8 puntos. En este cuarto periodo para el equipo de los Soles, así que ha dado un bajonazo en este juego. Lo cierto es que son 76 puntos en el juego para Soles de Mexicali, 61 puntos para los Astros de Jalisco. Las estrategias muy cambiantes. Y aquí queda demostrado de que un juego no se parece a otro, en el sentido de que aunque sea un equipo aplanadora, simple y sencillamente la estrategia es otra. Te estudian de manera y de sobremanera para saber cómo van a enfrentarte en el siguiente. Por eso les decimos que de un primer partido a un sexto o séptimo juego, la fisionomía de un equipo puede variar. Saque por la línea lateral entonces con Javon Blake para irse con Caribe Scott. Scott a la movilidad ante la marca de Moisés Andreazzi. No hay cortina, media distancia, vaya. Intentaba Caribe Scott, excelente en el rebote, la ubicación por parte de Moisés Andreazzi para que nuevamente el equipo de los Soles se vaya al abordaje. Por el lado de la izquierda con Josh Parker. Ahora la cortina, ¿quién se la hace? La pelota con Román Martínez. Josh Parker se está siguiendo el tiempo, pero bueno, opta por desafiarlo Parker para acercarse a la distancia media. Cuidado porque le saca la pelota. ¿Quién rescata entonces? La pelota rebasa. El balón sigue en posesión del equipo de los Soles. El día de mañana a la misma hora, juego número 4 de esta etapa de los playoffs, de la etapa de las semifinales de zona entre los Astros de Jalisco y los Soles de Mexicali. Tiempo pedido en los tiempos cortos, ya los equipos, aparte de que son rápidos, por lo mismo que son rápidos, no puedes estar sentado. Tienes que estar de pie y ahí sí tomas la indicación, así es. La pizarra, todos de pie, y esto es algo que le sigue costando a los equipos y a los jugadores adaptarse. Los silbantes siempre muy atentos para dar este tipo de indicación. 1:15, Alfonso, tendría que pasar algo extraordinario para que hoy Mexicali pierda y que Soles no se lleve esa primera victoria en la serie. Pase lo que pase, hoy, mañana hay partido. Si gana Mexicali, obliga a un quinto partido el día domingo. Mañana será el cuarto juego de la serie. Descansarán el sábado y jugarán el domingo solo si Soles gana el día de hoy. Suelta distancia larga falla Román Martínez. El partido está programado para realizarse a las 4 de la tarde, tiempo
Así es, tiempo 4 de la tarde, tiempo de Mexicali. Pacífico, tiempo de Mexicali. Tiempo de Mexicali, tiempo de Baja California. 2 horas diferencia a Guadalajara, Jalisco. Curry con movilidad. Monta entonces con velocidad. Excelente el defecto. Extraordinario. Para de esta manera cortar los puntos. La ofensiva del equipo Soles de Mexicali. Gallego con movilidad de la marca de Román Martínez. Destapa los tobillos. Finalmente wow. Dios lo resuelve. Sensacional Gallegos. Para aportar 2 unidades para el equipo. Vemos Astros de Jalisco. Amigos de estos, el público se levanta de sus asientos. Y el día de hoy le vamos a decir e informar que los Soles de Mexicali le está frenando la racha de victorias para dejarla entonces en 14 victorias consecutivas. 14 victorias consecutivas, incluyendo temporada regular y postemporada. Así que amigos, finaliza este juego. El equipo de los Soles se acerca a mirar la distancia. Y nos vamos entonces a un juego número 4 el día de mañana. Y se asegura de esta manera un juego número 5 el próximo domingo, tal y como mencionas, mi querido Benjamín. Así es, Alfonso. Mañana habrá otro capítulo de este partido entre Soles y Astros. Hoy ganó Mexicali. La serie sigue estando a favor del equipo visitante, 2-1. Así que Mexicali, señores, con el apoyo de su afición, de su gente, hoy importante para ellos esta victoria, 78-67. Y vamos a escuchar a Soles de Mexicali. Mientras tanto, tenemos imágenes de este partido donde le podemos decir entonces que Nicolás King encabezó la ofensiva ante las imágenes que tenemos precisamente de este juego. En resumen, Nicolás King con 21 puntos. Adelante, mi querido Edelman, tenemos imágenes del resumen. Y esta imagen, la imagen, aquí queda por ahí con sus hijos. Qué imagen, ahí está esto que también juega y que también es parte de lo que son los partidos. La familia. Ahí está Kenneth Farid, muy contento, sus pequeños, sus hijos, al estilo de Kenneth Farid. Era un lindo juego. Aquí están las imágenes de lo que ha dejado estos 40 minutos de partido, donde la victoria fue para Mexicali. Empezaba Mexicali, Alfonso, desde que cerró el silbato, con una energía que no se miró allá. Una intensidad defensiva con una gran concentración de Mexicali en 40 minutos. Se miró bien, hay que decirlo. Fueron 30 muy buenos. Los últimos 10, el equipo de Jalisco, 24 puntos contra 10 de Mexicali. Creo que ese es el aspecto que Mexicali tendrá que trabajar y que seguramente llegará el vestidor. ¿Cómo cerró el partido? Porque un partido más cerrado, Mexicali no hubiera contado con la fortuna de tener la victoria. Esas jugadas que miramos a Aarón Valdés desde la banca con un aporte espectacular para él. Fueron 23 puntos para Aarón Valdés. El máximo encestador de todo el partido fue Aarón Valdés. 21 para Nicolás Kier. El equipo de los Astros de Jalisco tuvo el periodo más fructífero en el cuarto periodo. En los periodos 1, 2 y 3 no rebasó los 20 puntos. Y sin embargo, y tal y como menciona Cedi, el equipo de los Soles, el más infructuoso fue el cuarto con 10 unidades. ¡Qué irónico! Pero bueno, finalmente no le alcanzó el equipo de los Astros para buscar una remontada. Siempre mantuvo la diferencia en su favor el equipo de los Soles y el Mexicali. El día de mañana seguramente la estrategia será diferente. Ya en base a 3 partidos realizados en lo largo de esta postemporada, pues simple, sencillamente te puede dejar las cosas un poco más claras en torno a qué vas a hacer en cuanto a cómo atacar, qué planteamiento vas a tener ante un equipo que juega en su casa y que la verdad de las cosas es totalmente diferente ya en casa del PCF, la casa del equipo de los Soles de Mexicali. Así es, Alfonso. Ahí están las imágenes de la afición de Mexicali. Mañana mucho que trabajar para ambos equipos porque será un partido completamente diferente, Alfonso, donde pues Astros tendrá que estar obligados a salir con otra cara. Y Mexicali
no tiene que moverle nada a lo que hizo hoy. Jugar con la misma intensidad, jugar con la misma defensa, cerrar espacio al equipo de Jalisco para seguir estando en el partido. Hoy se lleva una victoria que era importante, primero para ellos ganar y después darle a Jalisco que salga de esa mala racha, de esa buena racha que llevaba de 14 partidos sin conocer la derrota. Así que mañana veremos un partido muy interesante, la cita a la misma hora, a las 8 de la noche, tiempo del Pacífico, 10 tiempo del centro, para que nos acompañe por esta misma señal, Astros y Soles, una serie que, me atrevo a decir, regresará a Jalisco. Así que, así la situación en Mexicali con esto obliga a un partido el día domingo, así que nos vemos mañana viernes, descansamos el sábado, y pase lo que pase mañana, el domingo habrá partido. Esta noche, los equipos que estaban rezagados dan un respiro de esperanza. Hablando de Soles y hablando del equipo de los Mineros de Zacatecas. A nombre de todo el equipo de trabajo de AYB Sports, a nombre de las plataformas y redes sociales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, a nombre también de las plataformas de los equipos Astros de Jalisco y en este caso Soles de Mexicali, Canal 66.2, TVC Deportes, AYB Sports, les agradecemos el favor de su atención. Mañana lo esperamos a la misma hora en el cuarto juego de la etapa de semifinales de zona de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Pásenla bien. Buenas noches.